Rubia, altiva, de ojos claros, risueña, temperamental. Amante apasionada de su esposo, constante y muy celosa. Austera en sus costumbres, gustaba en cambio de las grandes pompas en las ocasiones señaladas. Era coqueta. Fue famosa su pasión por las telas llegadas de Holanda y por los cosméticos. Conocida por un carácter varonil, producto quizá de una esmerada educación para gobernar, capaz de superar cualquier flaqueza. Aunque atendía a sus consejeros en cuestiones políticas, siempre se rigió por su parecer a la hora de decidir, una virtud que la convirtió en una estratega sagaz e implacable. Su figura emerge con luz propia en el otoño de la Edad Media y en los pasos iniciales del Imperio Español, camino al Renacimiento. Bajo su mandato se establecieron las bases del Estado moderno, reforzó el poder central, sometió a la nobleza y veneró y favoreció a la Iglesia, aunque sin perder nunca el sentido de Estado. Su polémico matrimonio con otro gran personaje, Fernando de Aragón, la hizo más fuerte y los dos grandes reinos peninsulares, Castilla y Aragón, remaron en la misma dirección. Su proyecto político trascendió las fronteras y concertó hábilmente los matrimonios de todos sus hijos. Más allá de Europa, creyó las locas teorías de aquel marinero genovés y apoyó la aventura americana de Cristóbal Colón. Y así abrió la corona española al nuevo mundo. Se repartió el mundo conocido con Portugal en el Tratado de Tordesillas. Las profundas convicciones religiosas la llevaron a instaurar el Tribunal de la Inquisición y la expulsión de los judíos, pero también influyeron en la creación de leyes en defensa de los indígenas y en el empeño en la toma del último reino musulmán peninsular, Granada. Hablaremos de los siglos XV y XVI y de los acontecimientos que protagonizó nuestra reina y que hoy se consideran fundamentales para la comprensión de nuestro mundo moderno. Intentaremos descifrar y unir la historia y la leyenda, la historia y la leyenda de una mujer adelantada a su tiempo y con unas dotes para gobernar poco comunes. Hoy hablaremos de un personaje y una mujer extraordinaria. Isabel I de Castilla. Isabel de Trastámara. Isabel la Católica. Memorias de un tambor. Hola amigos. Bueno, vamos a hablar hoy de Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Antes de empezar, os comento que he dividido el audio en tres partes. Para que un poco os hagáis una idea de la estructura. En primer lugar, vamos a hablar, la primera parte, bueno, una introducción para ver qué supuso el reinado de los Reyes Católicos. Una visión general de la época. Breve. Luego, la segunda parte será el relato de los hechos que llevaron a Isabel al trono. Muy interesante, bueno, esta fase de la historia de España. Y por último, haremos una descripción de la vida y de la persona de Isabel, algo que es poco común encontrar. Fundamentalmente el audio está dirigido, pues, a hablar del personaje, a hablar de Isabel I. Ya digo que todos los sucesos que van a su alrededor son tantos que, bueno, sería imposible tocarlos en un solo audio, como por ejemplo Cristóbal Colón, por ejemplo, lo tocamos en el audio del personaje, pues la expulsión de los judíos o los judíos en España van a requerir otro capítulo, la Inquisición va a requerir otro capítulo, entonces esas partes no vamos a incidir en ellas prácticamente nada, porque sería un podcast interminable, bueno, si queremos descifrar este personaje que abarcó tantos y tantos acontecimientos. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en cómo llegó Isabel de Castilla a su reinado, su entorno y luego su persona, su vida personal, que es, creo que es muy interesante. Y bueno, ya luego con otros audios, accesorios, iremos completando esta época, digo, poquito a poco. Entonces, bueno, comenzamos. El siglo XV fue un siglo de recuperación económica y demográfica en toda Europa y se produce como factor fundamental en un enorme fortalecimiento del poder de las monarquías. A nivel europeo, la toma de Constantinopla en 1453 por los turcos, bueno, pues inicia la búsqueda de acceso, como ya hablamos en otros audios, de buscar las especias y el oro y todas las riquezas al Extremo Oriente por otra ruta. Entonces los portugueses son los primeros en buscar esa ruta bordeando el continente africano, ya digo que eso hablemos en varios audios sucesivos, y los españoles con el proyecto de Cristóbal Colón, pues utilizaron la ruta del Atlántico, es decir, la ruta americana, para intentar llegar a Asia y al mercado de las especias y, bueno, y todo el comercio mundial en aquel momento. Esto hará, como todos sabéis, lugar al descubrimiento de América.
Bueno, estos hechos marcan el fin de la Edad Media. Y aquí comienza, para todos los historiadores, se ha convenido en que empieza la Edad Moderna. Es decir, con la caída de Constantinopla en poder de los turcos, es decir, el último rescoldo del Imperio Romano, repito, en 1453, comienza la Edad Moderna, que acabará en 1789 con la Revolución Francesa. Esto es lo que se conoce como Edad Moderna. A nivel nacional, a nivel español, digamos, de historia española, bueno, incluso muchos historiadores no españoles han dado como comienzo de la Edad Moderna el descubrimiento de América, 1492. Pero bueno, un poquito nos ubicamos en que estamos cambiando de era, estamos cambiando, bueno, una etapa de la humanidad fundamental. Y aquí nos encontramos con Isabel de Castilla, con los Reyes Católicos y con un momento de la historia, digo, española y universal fundamental. Vamos hacia los estados modernos. Comenzamos a hablar de los Reyes Católicos y de su etapa. ¿Qué pasó en aquella etapa? Para luego pasar a describir fundamentalmente el personaje de Isabel. El reinado de los Reyes Católicos supuso la definitiva unificación de Castilla y Aragón. Es decir, es el primer paso hacia la construcción de lo que se conoció como la monarquía hispánica. Y esta unificación de Castilla y Aragón, esa unificación de poder político, bueno, pues se pudieron poner las bases económicas y las bases políticas y administrativas de ese nuevo Estado. Ese nuevo Estado que haría de España la potencia más poderosa de Europa en el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Fue una unión puramente dinástica. Esto se produce en la Concordia de Segovia en 1475. Es decir, cada reino va a conservar sus leyes, su moneda, sus aduanas y sus instituciones tradicionales. Se convierte en un Estado plural, no es un Estado unitario. Que en este momento solo tenían en común que eran regidos por una misma monarquía. Pero ya es un paso fundamental, como podéis comprobar. Automáticamente los Reyes Católicos, y es la parte fundamental de nuestra historia, es donde aquí se produce un cambio, un antes y un después, van a llevar a cabo una política muy decidida de unidad territorial. Su intención era lograr la unidad territorial de España. Es decir, los dos se apoyaron primero para que cayera Granada en 1492, luego el Rosellón y la Cerdaña para Cataluña. Más tarde ya, una vez que murió ya Isabel, se logró Fernando la conquista de Navarra incorporando a la Castilla. Y a nivel político, los Reyes Católicos tenían como objetivo fortalecer los poderes de la monarquía. Para ello tuvieron que someter sobre todo a la nobleza, una nobleza muy influyente y muy poderosa en aquellos tiempos. Hubo que acabar con las guerras civiles que hubo durante toda la Baja Edad Media, en Castilla, prácticamente en toda la península. Y había que zanjar ese conflicto entre la nobleza y la monarquía, que evidentemente se zanjó en favor de la monarquía. La monarquía concentra más poder en este momento y organiza un Estado muy fuerte. ¿Qué pasó con la Iglesia, con el clero? Bueno, pues que más o menos se fue sometiendo al poder también real. Fernando el Católico llegó a hacer un acuerdo con el Papa, el llamado patronato, y este le permitía al rey Fernando, presentar a Roma la lista de cargos eclesiásticos más importantes, es decir, los candidatos los presentaba el rey Fernando. Y luego los elegía el Papa y se garantizaba con esto el control, bueno, de esas personas que iban a manejar los hilos de la Iglesia. También controlaron los Reyes Católicos las órdenes militares, de las que hablábamos en el capítulo de monjes soldados. Se convirtió Fernando en el maestre, es decir, en la cabeza visible de todas las órdenes militares. La monarquía adquirió más patrimonio, más fuerza. Como veis, se van concentrando poder en los monarcas. Igualmente, en los municipios se creó la figura del corregidor, que era un representante del rey en cada municipio, con lo cual las gestiones municipales también pasaron a ser controladas o revisadas por el poder real. También se van a crear instituciones que van a apoyar a la monarquía para realizar, bueno, pues este control de la situación. Por ejemplo, el Consejo Real o Consejo de Castilla, que fue el instrumento más eficaz de la monarquía, tanto de los Reyes Católicos como después de los austrias cuando llegaron al poder. Este consejo asesoraba al monarca en cualquier decisión que tenía que tomar. Se crearon las audiencias o chancillerías, eran instituciones realmente judiciales que tenían presencia en todo el territorio, que hacía que los reyes al final fueran los jueces supremos ante cualquier decisión judicial, bueno, que tuviera cierta importancia. Se creó un ejército permanente, muy importante, un ejército que va a estar siempre movilizado y listo para actuar, a diferencia de aquellos ejércitos medievales que solamente se reclutaban en caso de guerra. Nos va a llevar a los famosos tercios más adelante. En cuanto a la administración territorial, se creó la figura del virrey, que era el representante de los reyes en cada uno de los reinos, siempre ligada a la figura de la cabeza de la corona. Se reorganiza la hacienda para hacer frente al incremento de los gastos. Aparece la diplomacia, que es un arte, por decirlo así, puramente renacentista. Y esta diplomacia para impulsar las relaciones con otros países fue impulsada por los Reyes Católicos también. La unidad religiosa, no hay que olvidar, cuando los Reyes Católicos llegan al poder, hay tres religiones, la cristiana, musulmana y judía,
y los reyes católicos decían unir los territorios, pero sobre la base de una sola religión, la religión cristiana. Y esto nos va a llevar, como antes comentaba, bueno, pues la creación de la Inquisición, la expulsión de los judíos, en fin, una serie de acontecimientos que o hemos visto o veremos en un futuro o en este propio audio. Como decía un poco en la introducción, todos estos temas, por ejemplo, Inquisición y judíos, los tocaremos en programas aparte. Bueno, vamos allá con Isabel I de Castilla. Su llegada al poder, sus antecedentes, ¿qué ocurre en este momento para que, bueno, para que esta mujer llegue al trono? Todos sabéis que pertenece a la casa de los Trastámaras. Los Trastámaras comenzaron, era un condado que aparece en el siglo XI, era un dominio feudal que había en el norte de Galicia, dependiente del rey de Castilla, el rey de León, que está actualmente en la provincia de La Coruña, y este territorio incluía las tierras, digamos, al norte del río Tambre, que antiguamente se llamaba Támara. Entonces, por eso esa región, el condado se llamaba el condado de Trastámara, es decir, tras al otro lado del río Támara, o río Tambre. Durante un tiempo los reyes nombraban a nobles, condes de Trastámara, como a título, era un título vitalicio, es decir, cuando moría el noble, el título quedaba otra vez en mano del rey y lo volvía a otorgar. Y lo que ocurre es que en 1340, el rey de Castilla, Alfonso XI, va a dar el título de conde de Trastámara, no a un noble, sino a un hijo bastardo, que era Enrique, a su hijo Enrique, digo hijo bastardo, que este sí va a ser el fundador de esta llamada Casa de Trastámara. Enrique, que sería conocido como Enrique II, bueno, hubo una guerra civil con su hermanastro, que era Pedro I el Cruel. Este Pedro I fue el último rey de la Casa de Borgoña, es decir, y después de esta guerra civil hay un cambio de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara, que es creada, ya digo, por Enrique II. Es decir, pasa ese condado de Trastámara, que era, bueno, un título más o menos local, lo convierte en dinastía. Así que Enrique II ocupa el trono ya como Trastámara. Su sucesor es Juan I, estamos hablando de finales del siglo XIV, que consolida ya la dinastía de los Trastámara en la historia de España. Juan I quiso entonces anexionarse el reino portugués y son derrotados los castellanos en la batalla de Aljubarrota, 1385. Muy importante esta batalla, sobre todo para los portugueses. Le va a suceder a Juan I su hijo, Enrique III. Enrique III el Doliente. Ya entramos ya en el siglo XV, es decir, Enrique III va a estar hasta 1406. En este momento se produce la conquista de las Islas Canarias. En este momento también se produce la expedición de Ruiz González de Clavijo, que de la que hablamos en el audio de Embajada Tarmolana, en el número 2. Así que este Enrique III, digamos el tercero de los Trastámaras, se casa con Catarina de Lancaster. Bueno, pues estos dos, este Enrique III y Catarina de Lancaster, ya son los abuelos de Isabel la Católica, de Isabel I. Bien, Enrique III, le repito, abuelo de Isabel, casado con Catarina de Lancaster, por supuesto, abuela de Isabel. Bien, a este Enrique III le sucede Juan II de Castilla. Juan II de Castilla, lógicamente, es el padre de Isabel, de Isabel la Católica. Y Juan II se va a casar dos veces, importante. Juan II, padre de Isabel, se va a casar dos veces. Aquí ya empezamos y como siempre digo en los audios, si repito las cosas es porque hay que marcarlas muy bien para seguir la estructura. Si no, bueno, el que no esté familiarizado con esta parte de la historia, pues se puede perder. Entonces, repito, Juan II de Castilla, Trastámara, se va a casar dos veces. Una, la primera vez, con María de Aragón, de la cual va a tener un hijo, Enrique IV, que va a ser el rey que le va a suceder, y luego se va a casar con Isabel de Portugal en segundas nupcias. Y de ese matrimonio con Isabel de Portugal nacerán dos hijos. Uno es Alfonso y una hija Isabel, Isabel de Castilla, de la que hoy estamos hablando. En aquella época, ya cuando reina Enrique IV, la autoridad del monarca estaba muy debilitada, porque en aquella época bueno, había una gran influencia de la nobleza, de los válidos, es decir, la nobleza estaba inmiscuida absolutamente en las decisiones de la monarquía, pero de una manera absolutamente asombrosa. Este Enrique IV convivía con sus hermanastros, es decir, como antes hemos dicho, con Alfonso e Isabel. Repito, hijos del mismo padre, Juan II, pero hijos de una madre diferente, de Isabel de Portugal. Es decir, en principio hay una convivencia más o menos amistosa entre los hermanastros. Repito, Enrique IV como rey y Alfonso e Isabel como hermanastros. Hermanastros, pero también eran príncipes, es decir, tenían un lugar en la línea sucesoria en caso de que Enrique IV fallara. Hablando de Enrique IV, fue un rey de personalidad muy peculiar y muy tratado en la historia, muy analizado. Enrique IV se casó con Juana de Portugal, con la que tuvo una hija, y por lo tanto heredera al trono de Castilla, Juana, que luego se llamaría Juana la Beltraneja.
¿Por qué se le llamó Juana de Beltraneja? He pasado la historia como Juana de Beltraneja porque, bueno, la nobleza opositora Enrique IV dijo que, bueno, que esa hija, Juana, no era hija del rey, sino de su valido y hombre de confianza, Beltrán de la Cueva. Bueno, pues estos comentarios, bueno, pues llegaron a producir este apodo de su hija Juana como Juana la Beltraneja, hija de Beltrán de la Cueva. Enrique IV tiene una fuerte oposición de parte de la nobleza que se quiere inmiscuir en las decisiones del trono. Esto era un hábito prácticamente del comienzo de los Trastámaras. Hay que pensar que los Trastámaras llegan al poder, bueno, mediante una guerra civil, mediante una usurpación del trono realmente. Entonces, para estabilizarse en el poder requiere la ayuda de los nobles de la época. Entonces, por eso se arrastra esta influencia de la nobleza, bueno, en estos tejemanejes, ¿no?, dentro del reino. Bueno, pues esta nobleza que se opone a Enrique IV, lo que hacen es proponer a su hermanastro, a Alfonso, al hermano de Isabel, como rey. ¿Qué se argumenta para desprestigiar al rey Enrique IV? Bueno, primero que da un trato de favor a Beltrán de la Cueva, a su valido. Por supuesto que se habla que la hija que tiene como heredera de Castilla no es su hija, sino que es de su valido, de Beltrán de la Cueva. Es decir, que la reina se ha entendido con Beltrán de la Cueva y han tenido esta hija. También se le dice que, bueno, que está beneficiando mucho a una de las familias importantes de la época, a los Mendoza. Y unas grandes pugnas familiares, ya digo, por ejercer presión sobre la monarquía. Y luego, por supuesto, se aduce la homosexualidad de Enrique. Muy tratados en esta época de Enrique IV, sobre esta figura de este rey Enrique IV, que es un personaje absolutamente clave en este momento de la historia. ¿Qué personajes colaboran para intentar derrocar a Enrique IV y llevar al trono a su hermanastro Alfonso? Pues, por ejemplo, el marqués de Villena, Juan Pacheco, el arzobispo de Toledo, que era Alfonso Carrillo, la familia Enríquez, otros arzobispos como el arzobispo de Santiago, el arzobispo de Sevilla y otros nobles son los que van a provocar la llamada Farsa de Ávila. La Farsa de Ávila es, bueno, pues en un momento determinado llevan todos estos personajes, digo, de la alta nobleza, convocan una reunión en Ávila en la cual está presente Alfonso, el que ellos quieren instaurar como rey. Este momento tiene solamente 11 años. Entonces hablan que en un tablado cuelgan un pelele, que era la figura de Enrique IV. Bueno, ahí se le insulta, se le golpea y se presenta a Alfonso como el auténtico rey. Es decir, Enrique IV, su hija no es legítima, es homosexual, está haciendo favores a Beltrán de la Cueva, es decir, y a otra serie de familias. Es decir, es un rey que no es legítimo y está ejerciendo mal su trono. Entonces proponemos a Alfonso, repito, Alfonso, hermano de Isabel, como rey de Castilla. Bueno, esto va a llevar a un conflicto civil importante. Alfonso llegó a reinar, digamos, paralelamente a Enrique, a su hermanastro, llegó a reinar 3 años. En teoría hubiera sido Alfonso XII. Entiendo, pasó la historia como Alfonso XII, pero bueno, por este conflicto, pero realmente tuvo hasta una corte en Arévalo Alfonso. Alfonso era prácticamente, bueno, era un adolescente. Bueno, a los pocos años, después de estos 3 años que reinó de una manera paralela, amparado por esta parte de la nobleza, va a morir Alfonso. Muere en 1468. Una muerte dudosa. Hay historiadores que hablan de que pudo ser envenenado. Es decir, nunca se sabrá, pero bueno, hay sospechas de que pudo haber alguna trama. También es cierto que en aquella época la muerte era, bueno, prácticamente compañera de cualquier persona. Es decir, la muerte de un niño de 11, de 12, de 6, de... Es decir, la esperanza de vida prácticamente no superaba los 40 años, con lo cual imaginaos que la muerte era parte, como se suele decir, parte de la vida, ¿no? Entonces, al morir Alfonso, estos nobles siguen en su línea, es decir, al Enrique IV no es legítimo, ¿y quién es el siguiente en la línea sucesoria? Pues la hermana de Alfonso, es decir, la hermana de Alfonso, hermanastra de Enrique IV, que es Isabel de Castilla, como podéis suponer. Bueno, entre esta pugna enorme que hay entre dos... Es una guerra civil auténtica la que se está produciendo en este momento en Castilla, entre los partidarios de Enrique IV y los partidarios ahora de Isabel, a la una vez muerto a su hermano Alfonso. Entonces se producen, para intentar solucionar este problema, se producen los famosos pactos de Guisando, en 1468. El Papa manda un mediador ante el lío que está montado aquí, y al final se pacta que los rebeldes, es decir, estos rebeldes, pues el arzobispo de Toledo, el marqués de Villena, y la propia Isabel, se van a someter al rey Enrique IV. Pero, a cambio de que Isabel fuera nombrada princesa de Asturias y fuera heredera al trono, por delante de la hija del rey, Juana la Beltraneja. Es decir, se pacta el fin de hostilidades, se reconoce a Enrique IV, pero cuando muere Enrique IV, la heredera va a ser Isabel.
por delante, repito, de la supuestamente hija legítima del rey o ilegítima según las teorías y según los bandos, Juana de Beltraneja. Bueno, pues se llega a este acuerdo y lo único que queda dicho es que, bien, reinará Isabel, pero será el rey Enrique IV, su hermanastro, el que decida con quién se va a casar Isabel. Se admite que Isabel, cuando muera Enrique, va a ser reina, y entonces se traslada la residencia de Isabel a Ocaña, bajo el cuidado o la vigilancia del marqués de Villena, de Juan Pacheco, porque ya se ha pactado un matrimonio de Isabel con Alfonso de Portugal. Dinastías, reyes, es decir, nombres, pero luego hablaremos de todos estos hechos un poco ya concretamente en cuanto al punto de vista personal de Isabel, ¿no? Pero antes, hay que saber antes lo que ocurrió para luego, bueno, pues ir desentrañando los datos. Bueno, el caso que Isabel, cuando se dice que su hermanastro va a decidir sobre su matrimonio, dice que de eso nada. O sea, es una persona que tiene una personalidad fortísima ya desde el primer momento. Lo que hace a partir de este momento, ella, y ayudada por, bueno, por sus gentes de confianza, trama la boda con Fernando de Aragón. No quiere casarse con alguien contra su voluntad. Bueno, esto es una parte interesantísima de la que vamos a hablar enseguida. Es un interesante asunto este del parentesco de los reyes católicos, muy interesante. Vamos a irlo desgranando poco a poco, digo, un audio con muchos datos. Bueno, la casa trastámara entra en la corona de Aragón también. Paralelamente a Castilla, nos encontramos con dos hermanos, uno en cada reino, es decir, un trastámara en cada reino. Enrique III en Castilla, del que antes hablamos muy por encima, y Fernando I en Aragón, es decir, eran hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las dos líneas, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, las dos líneas sucesorias, tanto en Castilla como en Aragón, van a tener gente, digamos, del mismo origen familiar. Es decir, van a tener dos nietos. Uno va a ser Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, en Castilla, y el nieto de Fernando I de Aragón fue Fernando II de Aragón, en Aragón. Es decir, nieto de otro trastámara. ¿Qué ocurre? Pues que tanto Isabel como Fernando son primos segundos. Sus abuelos son hermanos, dos trastámaras. Y aquí hago un pequeño inciso que siempre hago. Se produce la llegada de dos trastámaras, tanto en Castilla como en Aragón. Bueno, esto de tener un trastámara, un castellano, como rey de Aragón, esto es una cosa que llevan muy mal, bueno, como dos otras decenas de hechos, ¿no?, que desmontan las fantasías de origen dinástico lejano de los separatistas catalanes. Es decir, esto desmonta absolutamente todo. Es decir, un rey trastámara en Aragón y por supuesto en Cataluña, bueno, pues esto, bueno, hay muchos más datos. En el podcast de Cataluña esto lo hemos más de 4 horas, todos estos argumentos históricos, por lo menos para argumentar, ¿no? Y que nadie ha refutado, porque son irrefutables, ¿no? Entonces, pero esto lo llevan fatal, ¿no? Que un trastámara llegara a la corona de Aragón, es que desmonta todo. Bueno, y evidentemente es un tema que me gusta siempre comentar. Entonces, a lo que nosotros nos afecta es que los abuelos de Isabel y de Fernando eran primos segundos, eran dos trastámaras. ¿Y entonces qué ocurre con esto? Que necesitan un permiso, una bula papal, que autorice su matrimonio. En principio era un matrimonio ilegítimo, puesto que digo que tenía unos vínculos sanguíneos muy cercanos. El Papa envió a Rodrigo Borja, que luego sería el Papa Alejandro VI, envía a un emisario a España para intentar facilitar la boda. Con esta complicidad de Rodrigo Borja o Rodrigo Borgia, como luego se conocerían, los Borgia, bueno, pues los novios van a presentar una falsa bula que parece ser que fue emitida por el anterior papa, por Pío II. Una bula que permitía a Fernando contraer matrimonio con cualquier princesa con la que lo uniera con sanguinidad de hasta tercer grado. Es una bula falsa, la historia lo ha demostrado. Fijaos un poco toda la trama que se produce aquí. Además de esta bula falsa, el obispo de Segovia había falsificado otra bula, por si acaso esta no era suficiente. Así que con todos estos datos se firman las capitulaciones matrimoniales entre Isabel y Fernando. De este matrimonio de intereses, pues ambas partes tenían ventajas. Es decir, Juan II Aragón, el padre de Fernando, pues acabaría sus guerras pues con el apoyo de Castilla, evidentemente, y los nobles castellanos que estaban tan interesados en alejar a Enrique IV y a su corte del poder, pues ven a Isabel ya como su reina, es decir, una reina que ellos pretendían desde luego manejar, evidentemente. Ellos pensaban en manejarla pues como un peón, como estaban haciendo hasta entonces. Lo que ocurre es que las consecuencias de este enlace, de esta boda, van a superar con mucho las pretensiones de todos estos actores de la historia, ¿no? ¿Cómo se produce la boda? Bueno, pues es un tema ya un poco ya más,
de datos concretos, bueno, los novios optaron por verse de manera clandestina. Y la boda se va a celebrar en 1469 en Valladolid, donde los dos van a llegar a escondidas, de incógnito. Isabel se escapó, como antes comentábamos, de Juan Pacheco, que estaba en Ocaña, y Fernando cruzó Castilla en secreto, porque claro, Enrique IV, enterado de esta boda, lo que puso fue todas las trabas, en todos los caminos, en todas las fronteras, para intentar cazar a Fernando antes de que llegara a juntarse con Isabel y que esa boda se produjera. Entonces, ya digo, de incógnito los dos, se dirigen a Valladolid. El enlace se va a celebrar y Fernando se va a comprometer a actuar en estrecha colaboración con Isabel y adoptar decisiones en común desde el principio. No olvidemos que son dos trastámaras, es decir, son primos segundos. Sus abuelos eran hermanos. Aparte de las buenas corrientes o sensaciones que tenían entre ellos, tenían una unión dinástica importante. Años más tarde, en 1471, el Papa Sixto IV ya emitió una bula real y admitía, esos lazos de consanguinidad que tenían Isabel y Fernando. Es decir, en este momento, en el 71, el matrimonio va a ser legítimo, pero no antes. Es decir, cuando se casan, el matrimonio evidentemente no es legítimo. Bueno, pues tras este enlace de la boda secreta, el rey Enrique IV, el hermanastro de Isabel, repudia los pactos de Guisando, es decir, esos acuerdos que ha firmado con su hermanastra, y nuevamente da los derechos a su hija Juana la Beltraneja, repito, la heredera al trono de Castilla. En la actualidad los historiadores siguen discutiendo si Isabel y Fernando fueron conscientes o no de la nulidad de que su matrimonio no era válido. O si fueron movidos por la ambición o fueron engañados. No se sabe si Isabel y Fernando sabían que esta bula era falsa. Nunca se sabrá. El caso es que se produce la boda y se produce el enlace. Repito, Enrique anula los pactos de Guisando, nombra heredera a su hija Juana. Iba a morir en 1474, es decir, para situarnos 5 años después de la boda de Isabel y Fernando, va a morir Enrique IV. Y automáticamente, en el momento en que muere Enrique IV, pero al día siguiente, Isabel, que está en Segovia, se autoproclama reina de Castilla. Y por supuesto, cuando muere Enrique IV, su hija, Juana la Beltraneja, pues también va a ser reina de Castilla. ¿Qué produce? Hay dos reinas proclamadas. ¿Esto qué produce? Pues guerra civil. Guerra civil entre un bando y otro. Lo que pasó hacía muy pocos años con Alfonso y con Enrique IV. Comienza esta guerra, una guerra tremenda. Los seguidores de Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, ya han pactado una boda con su tío Alfonso de Portugal, que se va a casar con Juana la Beltraneja en Plasencia. Fijaos la diferencia. Estos son datos que son. Aquella época era absolutamente normal, pero fijaos, su tío Alfonso de Portugal tiene 43 años y Juana tiene 13 años. Se casan. Se casan en Plasencia para consolidar esa unión dinástica ahora de Portugal con Castilla. Y por otro lado, por supuesto, los partidarios de Isabel y Fernando, que son los que proclaman que son los reyes auténticos en este momento. Repito, una guerra civil que es provocada, por supuesto, por la muerte repentina de Enrique IV, muere de una manera repentina, y por la automática coronación, autocoronación de Isabel en Segovia. Este fue el origen de la guerra de sucesión castellana, que muchos historiadores han considerado como una guerra civil, evidentemente. Esta guerra no solamente enfrentó a la nobleza castellana entre sí, los partidarios de unos y de otros, sino tuvo efectos en toda la península ibérica, porque Isabel de Castilla contó con el apoyo de su marido, el rey de Aragón, con lo cual Aragón se implicó en esta guerra. Juana contó con el apoyo de su marido, que era el rey de Portugal, y además Juana tuvo los apoyos del marqués de Villena, de la familia de los Pacheco, es decir, todas las familias se agruparon en función de un bando u otro. Es una guerra absolutamente devastadora, una guerra civil realmente o dinástica devastadora. Fueron 4 años largos de guerra. Al final se produce la derrota del bando de Juana la Beltraneja en la Batalla de Toro, año 1476. Aquí ya Isabel se afianza en el trono y se va a producir en un tratado de paz que es el Tratado de Alcasovas, del que ya hemos hablado en algún podcast anterior. En este tratado, entre los dos bandos, se produce, el fin de las hostilidades. Y justamente ese mismo año, casualmente, muere Juan II de Aragón, padre de Fernando, con lo cual Fernando se convierte en rey de Aragón y se produce la unificación dinástica verdadera entre Castilla y Aragón. Muchos datos, muchos nombres, muchos años. Espero que estéis más o menos siguiendo la línea y hacemos una pausa y seguimos enseguida.
Bueno, nos paramos en el año 1479, solo un poquito para ver un par de cositas, y o recordarlas o remarcarlas. En este año se produce el Tratado de Alcasovas. En este año se produce la coronación como rey, de Fernando como rey de Aragón, y por tanto la unificación dinástica de Castilla y Aragón. Desde este año 1479 a 1492, hasta el año del descubrimiento de América y la toma de Granada, nos detendremos en algunos acontecimientos para hacer algún comentario por encima. Antes comentaba que, bueno, que no podemos entrar en todos los temas y se irán haciendo audios, bueno, pues digamos, yo digo, por ejemplo, el de Colón, que ya está hecho, el de Gran Capitán, que ya está hecho. Y vuelvo a repetir que el tema de Inquisición, el tema de judíos, lo tocaremos en un tema aparte. En cuanto a Colón, aunque ya le dedicamos un audio, simplemente comentar en la relación con Isabel. Colón tuvo una entrevista con el confesor de la reina Isabel, con Fray Hernando de Talavera, del que hablaremos ahora cuando hablemos en la tercera parte, la última del podcast, cuando hablemos de la, bueno, de la persona de Isabel y su entorno más íntimo. Bueno, pues este Fray Hernando de Talavera, esa entrevista con Colón, intercede para que pueda exponer su proyecto en las Cortes de Castilla. Esto ocurre en el año 1485. Allí es rechazado el proyecto de Colón, y entonces Fray Hernando de Talavera decide, bueno, pues explicar a la reina, a él personalmente, bueno, pues las intenciones de Colón. Hace un poco de enlace. Este Fray Hernando confía en Colón y le traslada a la reina sus proyectos, sus ambiciones. Aunque a la reina Isabel le parecieron algo disparatadas las ideas de Colón, mostró cierto interés y, bueno, y le concedió una audiencia personal. Esto se produce en Alcalá de Henares en 1486. La reina, acompañada de Fernando, recibe a Cristóbal Colón, no desecha la idea y nombra una junta de expertos que sí que le van a rechazar otra vez. Existía una gran competencia con Portugal a la hora de, bueno, pues de descubrir nuevas rutas y nuevos mercados, y bueno, y estas ideas pues siempre eran atractivas. Pero el principal obstáculo para la empresa de Colón era cómo financiarla. La guerra de Granada había vaciado las arcas del reino, pero una vez que cayó Granada, en el 92, bueno, pues se llega a un acuerdo. Los reyes católicos con Cristóbal Colón en las capitulaciones de Santa Fe para proceder a esa aventura. Repito que esto se cuenta en el audio de Cristóbal Colón. Otro hecho importante y que siempre me gusta recordar es el Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas, cuyo precedente es el Tratado de Alcasovas, del que antes hemos hablado. Es un tratado que se produce para evitar pues una confrontación casi, bueno, bélica con Portugal por el reparto, ya digo, de las zonas de descubrimiento. Y en esto, estas negociaciones culminan en 1494 en Tordesillas, en este tratado que va a dividir el océano Atlántico por medio de un meridiano trazado de polo a polo a unas 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Bueno, pues quedan de ahí, de ese paralelo, hacia el este las exploraciones que se hicieran serían para Portugal, y hacia el oeste corresponderían a la corona de Castilla y Aragón. Importante el Tratado de Tordesillas, y yo digo, siempre que puedo lo comento. Era la gran novedad del tratado este es que por primera vez en la historia se establece una frontera en el mar. Y los reyes católicos ratificaron este tratado posteriormente en la ciudad de Arévalo. Otro tema importante, la toma de Granada. Que repito, ahora no nos podemos detener en ello con muchos detalles. De hecho, fijaros si tiene importancia la toma de Granada, que hoy día los restos de Isabel y Fernando reposan en la Catedral de Granada. Es decir, la importancia que tuvo aquel hecho. Aquella victoria en Granada lo que hizo fue ratificar a Isabel y Fernando en el poder. Les aseguró una posición de fuerza frente a la nobleza. Y fue una empresa común, aunque, bueno, se participó mucho más Castilla que Aragón, pero no dejó de ser una empresa común entre unos y otros. Esa toma de Granada aseguró, digamos, el flanco oeste del Mediterráneo ante el empuje turco. Y al acabar con la reconquista de la península, pues lo que ocurre es que la monarquía hispánica, voy a llamarla así, va a tener las manos libres para ya afrontar los frentes más importantes que tenía, como es el de su rivalidad con Francia. Repito, esto se explica en el podcast del Gran Capitán. La toma de Granada reforzó el prestigio de los nuevos reyes. Y esta guerra, que duró 10 años, se inició en 1482, fue una guerra larga. Tuvo varias fases, por ejemplo, bueno, hay que nombrar la conquista de Ronda, la conquista de Málaga. Y al final se sitia Granada, que duró el sitio casi un año. Bueno, hecho este pequeño inciso para hablar de estos temas muy concretos, seguimos hablando de Isabel I. Thank you.
Bueno, pues tras la conquista de Granada, y ya demostrado el compromiso que tenían Isabel y Fernando en la defensa de la fe católica, el Papa Alejandro VI, un Borja, ya les da el título de reyes católicos para ellos y para sus descendientes. Los reyes católicos tuvieron 5 hijos que fueron educados, bueno, para llegar a reyes y reinas, como así ocurrió en más de un caso, pero el problema es que no llegaron a ser reyes en España. Y con ellos, fijaron, a pesar de estos 5 hijos, iba a finalizar la dinastía Trastámara, iban a entrar los Austrias, los Habsburgo, como hemos hablado ya en muchas ocasiones. Bueno, pues durante el matrimonio de Isabel y Fernando, que duró 36 años, Isabel dio a luz 5 hijos, 4 mujeres y un único varón. Hay que decir que Fernando ya había engendrado otros hijos ilegítimos antes y después de casarse con Isabel. Los reyes católicos, frente a esta situación de enemistad con Francia, basaron su política exterior en la creación de vínculos matrimoniales, bueno, que creaban con sus descendientes y las casas reales europeas. La idea era asentar la influencia que tenía en ese momento España en Europa. Sin embargo, como te comentaba, bueno, pues el destino que les iba a esperar a estos sucesores, pues fue de bastante mala suerte. La primera hija fue Isabel, la primera hija de los reyes católicos. Nació en 1470 y fue, lógicamente, declarada heredera de la corona de Castilla. Pero cuando nace su hermano Juan, en 1478, 8 años después, va a desplazar a Isabel en el segundo lugar de la línea sucesoria. Bueno, para ella fue concertado un matrimonio con el heredero del trono de Portugal, el príncipe Alfonso. Sin embargo, en el 91, 1491, fallece este príncipe y posteriormente Isabel se casaría con el hermano del primer marido, con Manuel I, que también reinó en Portugal. Esto en cuanto a la primogénita Isabel. El segundo hijo de los reyes católicos, o de Isabel I, Juan, nació en 1478. Príncipe heredero, por supuesto, su futuro era ser heredero de las coronas de Castilla y Aragón. Fijaos la importancia de este personaje, el primer varón. De hecho, las Cortes de Toledo lo van a investir príncipe de Asturias y también el rey Fernando consigue que sea nombrado heredero oficial de la corona aragonesa. Esta persona iba a aglutinar todo el poder, iba a ser, digamos, el último paso de todos estos movimientos que se han ido produciendo desde hace tantos años. La unificación de los dos reinos. Pero ya unificación, ya no solamente en el papel, sino en una persona, en una corona, en Juan. Paralelamente, unos años más tarde, los reyes habían pactado el matrimonio de Juan y de la tercera hija que ya había nacido, Juana, que sería Juana la Loca, bueno, pues para los dos pactan un matrimonio con hijos del emperador de Alemania, de los Habsburgo. Margarita se casaría con Juan, el hijo de los reyes católicos, y Felipe se casaría con Juana. Es decir, aquí ya entra en juego Felipe el Hermoso, que se iba a casar con Juana la Loca. Bueno, pues esto se produce a la vez, es decir, se pacta el matrimonio tanto de Juan como de Juan, perdón, sí, de Juan como de Juana, con los hijos del emperador de Alemania. Ya muy pronto, nada más casarse con Margarita, Juan enferma. Juan siempre tuvo una muy débil salud desde su niñez, tuvo muchos problemas prácticamente desde su nacimiento, y va a morir Juan en 1497. Fijaos el revés que supone esto a nivel, por supuesto, para Isabel, a nivel madre, y a nivel reina, es decir, el heredero de las coronas de Castilla y Aragón, moría. Había una esperanza porque había dejado a su esposa, a Margarita, embarazada de una hija, pero que no sobrevivió al nacimiento. Ya todo empieza a convertirse en un drama. ¿Qué ocurre? Muere Juan y la siguiente en la línea es la primogénita, Isabel. Recordemos que tienen preferencia a los varones. Bueno, pues Isabel es la primera hija de los reyes católicos, Juan el segundo. Al morir Juan, bueno, pues se mira hacia Isabel, que era la siguiente en la línea. Entonces se la nombra princesa de Asturias en 1498. Ese mismo año, Isabel iba a dar a luz a Miguel, que ahora otra vez iba a ser el heredero, ahora ya no solamente de Castilla y Aragón, sino también de Portugal, puesto que Isabel estaba casada con el rey de Portugal. Es decir, el nieto de los reyes católicos iba a heredar las tres coronas, y Portugal, Castilla y Aragón. ¿Y qué ocurre? Pues que va a morir la hija de los reyes católicos, Isabel, y en menos de un año muere el hijo que ha tenido con el rey de Portugal, que se llamaba Miguel. Bueno, esto es un auténtico desastre. No hay manera de primero, de cuajar una herencia al trono, y segundo, pues realmente, como repito, en el papel de padres, los reyes católicos sufren estos auténticas desgracias. Bueno, pues ya nos quedaba la infanta Juana, la tercera. Habían fallecido los dos primeros hijos,
Luego esto lo vamos a desarrollar un poco más cuando hablemos de Isabel como persona, ¿no? Tocar el tema de Isabel de una forma mucho más cercana. Repito, habían fallecido los dos primeros hijos y el tercero, o la tercera, era Juana la Loca, que como todos sabéis se casó con Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso. Contra todo pronóstico, Juana, la tercera hija, iba a ser la heredera en ese momento. Como ya también, como todos sabéis, de este matrimonio con Felipe el Hermoso, con los Habsburgo, ya nació Carlos, que sería Carlos I de España, quinto de Alemania. Y se iba a convertir en emperador y, por supuesto, rey de Castilla y León. Esto vendría ya después. ¿Y qué pasó con los otros dos hijos que tuvieron los reyes católicos? Bueno, la cuarta hija fue la infanta María. Es decir, la primera fue Isabel, el segundo fue Juan, la tercera fue Juana la Loca, y la cuarta hija fue María, que se casaría con su cuñado Manuel I de Portugal, el que enviudó de Isabel, de su hermana mayor. Bueno, pues este matrimonio parece que fue feliz. Nacieron 10 hijos de este matrimonio, entre ellos dos reyes de Portugal, dos hijos que llegarían a ser reyes de Portugal, Juan y Enrique. Y una de las hijas de este matrimonio, de María con el rey de Portugal, la cuarta hija de los reyes católicos, bueno, pues llega su hija Isabel, también se llamaba Isabel, hay muchas Isabeles, como veis, en la dinastía, y va a llegar a ser reina de Castilla y Aragón y emperatriz de los Austrias porque se casó con Carlos I o con Carlos V. Repito que siempre, aunque es Carlos I de España y V de Alemania, siempre mi tendencia es a llamarle Carlos V. Esta nieta de los reyes católicos se casaría con Carlos V. Por esta boda fue por lo que luego reclamaría Felipe II más tarde y de hecho heredó la corona de Portugal. Si os acordáis, Felipe II hay un momento en que coge la corona portuguesa, esto lo hemos hablado en muchos audios también. Bueno, pues el origen de la legitimidad que alcanza Felipe II es mediante esta persona, que fue la mujer de Carlos V. Como veis, es mucho lío de nombres, mucho lío de años, de muertes, de sucesiones. Pero si lo vamos ya cogiendo un poquito el aire, nos vamos enterando pues qué pasó. Este dato es muy importante, porque Felipe II adquiere la corona de Portugal durante unos años, es por esto. Y la última hija de los Reyes Católicos, a las que también ya hemos dedicado un audio, ya hemos hablado, hemos dedicado muchos audios a muchas cosas, como veis ya estamos completando muchos temas, que llegó a ser reina de Inglaterra y se casó con Enrique VIII, fue Catalina de Aragón, la última hija de los Reyes Católicos, la quinta hija. En resumen, 5 hijos. Nace Isabel y es heredera al trono. Nace Juan y entonces el heredero es él, pero muere y también su hijo. Luego Isabel, la primogénita, muere también, con lo cual la tercera hija, Juana, es la que se convierte en heredera y emparenta con la casa de Austria, con Felipe el Hermoso. La cuarta hija, María, se casó con el rey de Portugal y su hija sería esposa de Carlos V. Y por último, la quinta hija, Catalina, reinaría en Inglaterra. Catalina, a la que dedicamos el podcast, porque realmente su historia es absolutamente impresionante y os recomiendo que escuchéis ese audio si no lo habéis hecho todavía. Bueno, estamos ya llegando a la parte más importante del audio, que es el tratamiento de Isabel como persona, su vida personal, quién es Isabel y las vicisitudes de su vida, en fin, que yo creo que más os puede interesar. Porque los temas políticos, diplomáticos, bueno, más o menos se conocen, los hemos tocado. Repito, esos temas que van al lado de Isabel I, de los Reyes Católicos, ya los hemos ido tocando, o tocaremos en otros audios diferentes, Gran Capitán, Colón, judíos, Inquisición, etcétera. Si me permitís un minuto. Como sé que este audio va a ser muy descargado, vamos, lo estoy grabando y sé que este audio va a estar en el top 10 seguro, en el top 5, en muy poco tiempo, por el tema que es, solamente comentar algunas cosillas a los que estáis escuchando. Solamente os robo un minuto. Primero, agradecer, como siempre, a Ignacio Núñez su música. No me canso de agradecer la cesión que nos hace de su música, Ignacio. No olvidéis que estamos en memoriasdeuntambor.com, que es nuestra web. Ahí tenéis enlaces, muchos enlaces a contenidos. Publicamos el Libsyn, que es una plataforma independiente, una plataforma de pago donde colgamos nuestros audios para tener independencia y seguridad en los contenidos. La comunicación que tenemos entre nosotros es muy importante, que si queréis nos pongáis en contacto conmigo por el correo electrónico info@memoriasdeuntambor.com. Eso lo tenéis en la página web, sin problemas.
Y si queréis colaborar, pues tenéis un apartado de donativos en la página web, cosa que agradezco porque este podcast no se sustenta nada más que con los donativos de los oyentes. No tiene publicidad en a tipo blog en la web, no tenemos ningún tipo de financiación aparte de vuestros donativos, que así quiero que siga siendo. Nos harán más independientes y yo me siento mucho mejor con el asunto. Las redes sociales, estamos en Facebook, un sitio muy importante también. El que no tenga Facebook, siempre digo que no pasa nada absolutamente, pero ahí en la página de Facebook tenemos noticias, en nuestro foro damos avisos, damos nuestras opiniones, tenemos podemos intercambiar pareceres y no hay ningún problema si no tenéis Facebook, porque podéis usar el correo electrónico. Y aunque muchas veces me ayudan colaboradores, como todos ya sabéis, generalmente los audios los llevo yo solo, en plan aficionado, en plan amateur, y hay que tirar mucho de tiempo libre y, en fin, no se pueden hacer toda la cantidad de audios que se quisieran, pero, llevamos un ritmo de publicaciones interesante, yo digo que un audio al mes, más o menos, incluso algo más, y creo que lo que aquí se pretende, este podcast no pretende para nada ser buscar una regularidad en la publicación, sino dejar el contenido ahí colgado. Es un podcast de eminentemente, como diría, docente. Es decir, aquí es un podcast que lo que busca es ilustrar, un podcast que lo que busca es dejar historia de España contada para que la gente la pueda escuchar como aprendizaje. Y aunque es un estilo propio, un estilo muy, muy concreto, pero evidentemente a audio vamos pulverizando las estadísticas. Y con vuestro boca a boca, que estáis ayudando muchísimo a que este audio sea a que este podcast sea uno de los más escuchados, con más audiencia, siempre os lo agradezco porque percibo que sois vosotros los que estáis dando esto muchísima, muchísima publicidad. Realmente no, esto no se publicita en ningún sitio, salvo lo que vosotros digáis a la gente. Es decir, la gente o lo ve por casualidad o sois vosotros los que estáis dándole a esto continuidad, y eso siempre os lo agradezco. Es un trabajo para el cual necesito de vuestra ayuda. Muchos me contáis que esa familiaridad que sentís, ¿no?, al oír una voz, ¿no?, son muchas horas escuchándome, y para mí eso que me contáis es un revulsivo de luego para seguir cuidando este rincón que hemos creado entre todos, donde todos aprendemos e intentamos rescatar algo tan interesante y tan bonito como la historia de España. Repito que es clave vuestra ayuda y vuestro apoyo. Hecho este pequeño inciso, seguimos ya. Ya entramos en la parte importante para mí del podcast, la parte más esperada, porque vamos a hablar de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, desde el punto de vista personal. Vamos a ver la información que tenemos de ella, de por dónde nos llega y vamos a sacarle esto todo el jugo que podamos. ¿De dónde sacamos la información que nos llega de Isabel la Católica? Porque realmente es lo importante. ¿Qué fiabilidad tenemos en los conocimientos que hay sobre esta persona, sobre este personaje tan importante y magnífico? Los cronistas de la época son los que nos van a dar información sobre ella. Ya cuando era infanta de Castilla, cuando era como hija del rey Juan II y de su segunda esposa, de Isabel de Portugal, ya atrajo un poco la atención de los cronistas. Ahí tenemos de su niñez, hay muy poca información, pero algo tenemos. Pero será mucho durante el reinado de su hermanastro, Enrique IV, cuando los cronistas van a fijarse en Isabel y van a empezar a hablar de ella. Sobre todo de ese punto de vista, de regeneración en la corte. Es decir, ya se intuía que Isabel podía, en algún momento, desbancar a su hermanastro. Nombres, por ejemplo, Diego Enríquez del Castillo, que era cronista oficial de Enrique IV, cronista y consejero del rey, y tiene mucha amistad con el rey, con lo cual el que se fijara en Isabel tenía aún más importancia, puesto que tenían su pugna. Otro cronista, Alonso de Palencia, el bachiller Palma, Melchor de Santa Cruz. Otros eran, por ejemplo, Lorenzo Galíndez de Carvajal, Gonzalo de Ayora, Diego de Valera. Algunos cronistas italianos, como Pedro Mártir de Anglería o Lucio Marineo Sículo. Pero el más importante, el cronista más importante, va a ser Hernando del Pulgar. Vivió entre 1430 y 1492, año en que murió. Se crió en la corte de Juan II, del padre de Isabel, y estuvo de paje en la corte de Enrique IV. Isabel le llegaría a nombrar secretario del consejo. Repito, Hernando del Pulgar, muy importante. Desde 1481 es considerado oficialmente cronista real. Va a acompañar a los reyes católicos en todo momento. Y a él haremos referencia en muchos capítulos del programa porque es de quien tenemos información muy de primera mano.
Otro cronista, Diego de Valera, escribió la crónica de los Reyes Católicos. Y bueno, esto es un pequeño adelanto para que un poco ver de dónde sacamos la información que tenemos sobre Isabel. Bueno, ya metiéndonos con Isabel. Bueno, su reinado fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. No me cansaré de repetirlo, muy importante. Su reinado se inicia en 1474, cuando se autoproclama reina de Castilla, hasta 1504, cuando fallece. Es decir, reinó durante 30 años. Persona de profundas convicciones. Iba a trascender mucho más allá de su época y sobre todo iba a romper las barreras que tenían todas las mujeres de aquella época. Hasta ahora hemos hablado de todos los temas administrativos, políticos y de su vida, pero no hemos hablado de sus emociones, de sus gustos, de sus ideas, de su personalidad. Y es lo que vamos a hablar ahora mismo. Hay que ver que la mujer del siglo XVI, de principios del XVI y finales del XV, de lo que estamos hablando ahora mismo, en el caso de Isabel, la vida de las mujeres ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. Es decir, que los logros de las mujeres se han alcanzado prácticamente el siglo pasado. O sea, que vamos a situarnos en el contexto histórico para dar más importancia todavía al personaje. Hablábamos al principio de la dinastía de los Trastámaras, la familia de Isabel I. Comentábamos que fue Enrique II el que inauguró en Castilla la dinastía de los Trastámaras, ya lo comentábamos antes. Y este Enrique, ya se le conoció como Enrique el de las Mercedes, porque debía todo el poder y su corona en sí a los favores que le hizo la nobleza para ayudar a ser rey. Recordamos que de aquella hubo una guerra civil en la cual eliminó a su hermano Pedro I el Cruel. Bueno, pues esta devolución de favor a la nobleza y esta influencia de la nobleza va a continuar, como antes comentábamos, durante la dinastía de los Trastámaras. Es muy importante porque esto nos va a hacer una idea muy clara de cuál era el entorno. Pero sus descendientes siguen haciendo lo mismo. Es decir, este concepto es muy importante. Los reyes dependen, prácticamente están en manos de los nobles, que son los que les mantienen el poder y de los que obtienen ventajas y beneficios. Cuando llegamos al padre de Isabel, que era Juan II de Castilla, el reinado era un reinado de revueltas y un reinado de desorden. Fue un rey que le gustaba mucho el arte, le gustaba mucho la cultura, también le gustaban las fiestas y poco ejercer el poder. Repito, el padre de Isabel la Católica estuvo en su infancia muy sobreprotegido por su madre, Catalina de Lancaster, abuela de Isabel, y le hizo ser una persona muy indecisa y muy dependiente de los demás. Así que, en su juventud y en su madurez, estuvo muy influido por la figura de don Álvaro de Luna, que era el valido, era la mano derecha del rey, del padre de Isabel la Católica. Este Álvaro de Luna consiguió la confianza del monarca, como muchos otros nobles, y fue dirigiendo la política del reino a su gusto. Repito que estamos hablando ahora mismo de cuál era la familia de Isabel, es decir, en qué entorno, qué tipo de predecesores tuvo. Bueno, cuando Juan II, padre de Isabel, se casa con la que va a ser madre Isabel, con Isabel de Portugal, parece que hay un conflicto entre Isabel de Portugal y Álvaro de Luna. Es decir, la reina quería ser la única que pudiera influenciar en el rey y se encuentra con este valido, con este noble Álvaro de Luna, que se lo impide. Entonces parece ser que influye mucho en el rey para que destierre en principio a Álvaro de Luna. Es decir, la reina no le quiere ni ver. Puede ser un arrebato del rey como para demostrar el poder que tenía ante su mujer, ante Isabel de Portugal, repito, madre de Isabel la Católica. Bueno, pues el caso es que ejecuta a Álvaro de Luna. O sea, su valido, su mano derecha, su amigo de siempre, es ejecutado por el propio rey Juan. Bueno, pues esto es importante, ¿por qué? Porque demuestra un poco los movimientos y las personalidades que había en la corte. Ya estamos hablando de los padres de Isabel la Católica, Juan II e Isabel de Portugal. Bueno, pues está este asunto turbio de Álvaro de Luna, que es ejecutado por el propio rey cuando había sido su mano derecha. Parece ser que influido por su nueva esposa, que luego, una vez que muere Álvaro de Luna, va a ser la que va a dominar sobre el rey el resto de su vida. Es decir, Juan, el padre de Isabel la Católica, era un rey bastante manejable, bastante débil. Aquí ya se habla que, al ser Isabel de Portugal, repito, la madre de Isabel la Católica, la que provoca la detención y la ejecución de don Álvaro de Luna, esto le pudo crear una serie de conflictos internos, una serie de malas conciencias que pudo derivar en algún tipo de enfermedad mental. Muchos historiadores coinciden en esto, en que pudo influirle. Bueno, pues de este enlace, de este segundo matrimonio de Juan, repito, con Isabel de Portugal, van a nacer, evidentemente, Isabel la Católica, Isabel, y su hermano Alfonso. ¿Por qué es importante el nacimiento de estos dos nuevos infantes? Porque ya los cronistas de la época y el ambiente de la época, los nobles de la época, ya estaban sospechando que Enrique IV, el famoso Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica,
ya estaba dando muestras de, bueno, de infertilidad. Es decir, ya se había acusado de homosexualidad. Es decir, era un rey que pasó a la historia como Enrique IV el Impotente. Imaginaos también el sobrenombre. Pero todo esto ya era un halo que empezaba a invadir, ¿no?, la figura de Enrique IV, y por lo tanto, pues los otros dos hijos de la segunda mujer, Isabel y Alfonso, bueno, pues tenían ya sus posibilidades de, ¿por qué no?, de reinar o de poner, dar herederos a la corona. Aquí empieza un poquito, bueno, la pugna que se va a producir enseguida entre los hermanastros. ¿Qué pasa? Pues la nobleza que vio en estos infantes, tanto en Alfonso como en Isabel, un instrumento para llegar a la corona. Es decir, van a crear una facción contraria a Enrique IV. Isabel, la católica, solamente tenía 3 años cuando murió su padre, Juan II, por lo que se cree que prácticamente no tuvo que tener contacto o muy poco contacto con él, muy poco afecto con su padre. La muerte de Álvaro de Luna, ¿verdad?, sí llegó a oídos de Isabel, la católica, cuando era niña, muy niña, porque, bueno, aparte de que es una cosa que estaba en el ambiente, había muchos... fue un tema que evidentemente sacudió la sociedad de la época. Pero también cuentan que los cronistas cuentan que su madre, Isabel de Portugal, debido a esa mala conciencia o a esa supuesta enfermedad mental que le creó la muerte de Álvaro, dice que gritaba en los muros de la casa de Arévalo, donde estuvieron mucho tiempo, ahora hablaremos de ello, gritaba, lo nombraba don Álvaro, es decir, hay una serie de cronistas que datan que la madre de Isabel estaba afectada por la muerte de Álvaro de Luna. Es decir, Isabel la Católica conocía la historia de este personaje. Cuando muere Juan II, el padre de Isabel la Católica, repito mucho, padre, abuela, madre, decir, bueno, ya lo podéis pensar, bueno, ya lo he dicho, pero no importa repetirlo. Es decir, vamos a ir situando, que son nombres que se parecen mucho, hay muchas Isabeles, muchos Juanes, muchos Enriques, muchos, es decir, si lo mezclamos, entonces voy a ir siempre diciendo Juan padre, Isabel de Portugal madre. O sea, creo que hay que repetirlo para que en todo momento estemos situados y no nos perdamos. Bueno, según el testamento de Juan II, el padre de Isabel la Católica, va a dejar establecida la línea sucesoria en la corona de Castilla a su hijo Enrique, va a ser Enrique IV. Pero si Enrique IV muriese sin descendencia legítima, el trono correspondería a su hermanastro Alfonso, ¿vale? Alfonso, hermano de Isabel la Católica. Era un hermano pequeño, era más joven que ella. Esto indica, bueno, cuando ya estas cláusulas las deja muy claras, ya tenía dudas Juan II de que su hijo Enrique no tuviera problemas de algún tipo, un problema de fertilidad. De hecho, este testamento así lo acredita. ¿Qué pasaba? En el caso de que no hubiera descendencia de Enrique ni de Alfonso, Isabel se va a convertir en la siguiente en la línea de sucesión. Es decir, aquí ya empieza a aparecer el nombre de Isabel como una infanta, bueno, con posibilidades. Juan II dejó muy bien situados a sus dos hijos menores, es decir, a los hijos de su segundo matrimonio, Alfonso e Isabel. Pero Enrique IV siempre respetó esta herencia que su padre dejó a sus hermanastros. Aquí ya empieza un poco el conflicto, un poco los celos, un poco la desconfianza. Además, esta herencia era menor para Isabel. Fijaros que nos situemos en la época, como siempre decimos, vamos a ver la época, vamos a intentar meternos en los zapatos de aquella gente, que es lo más difícil. Aquí la mentalidad de la época era que la mujer tenía unas normas jurídicas de segundo orden o inferiores. De hecho, Alfonso, que es su hermano, el hermano de Isabel, va a estar delante de la línea de sucesión, a pesar de ser de menor edad, y la herencia que les deja a su padre, ya le deja una herencia menor a la hija que al hijo. Es un poco la manera de entender la época, por eso el que Isabel llegara a donde llegó, pues le va a dar mucha más importancia. Y hablando de Enrique IV, hermanastro de Isabel, personaje importantísimo, repito, complejo, un personaje con contradicciones. Ya digo, es un personaje que cree que puede crear todo tipo de sentimientos. Lo que sí se ve es que era una persona buena, una persona honesta realmente, ¿no? Pero esta bondad, esta poca capacidad de decisión, le hizo estar como siempre, como todos sus predecesores, al servicio de la nobleza. Es decir, la corte era un mercadeo, ¿no?, de peticiones, de presiones, es decir, de los nobles de la época, que tenían muchísima, muchísima influencia y muchísimo poder. Tenían ejércitos, tenían prácticamente, eran pequeños reyes. Bueno, cuando se coronó Enrique IV, dejó a Isabel, pasó de ser la hija del rey, de Juan II, a ser hermanastra del rey.
y pasó de vivir en la corte de su padre, de Juan II, bueno, pues fueron, se fueron a vivir a Arévalo con su madre y con su hermano. Es decir, Enrique IV lo que hace es apartarlos de la circulación, porque en principio, pues no, bueno, pues ya digo, puede ser celos, puede ser desconfianza, pero son apartados de la corte. Enrique se casó en de primeras nupcias con Blanca de Navarra y de este matrimonio no obtuvo ningún hijo. Tras esto, Enrique se casó con Juana de Portugal. No confundir Juana de Portugal con esposa de Enrique IV, con Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica. Bueno, de estas segundas nupcias de Enrique IV nacería una hija, que iba a ser, bueno, pues la quebradero de cabeza de Isabel la Católica durante los próximos años de su vida, Juana, que era Juana la Beltraneja. Curiosamente, cuando nace su hija Juana, Enrique IV nombra como madrina una de las madrinas a Isabel, a su hermanastra, curiosamente, ¿no? Aquí ya empieza el conflicto, es decir, Juana va a ser la heredera oficial del trono de Castilla y ya entrará, como veremos ahora en breve, en pugna con Isabel, bueno, ya un tema del que hemos hablado antes. Como antes comentábamos también, los nobles que estaban en contra de Enrique IV, como antes comentábamos, iban a sacar, bueno, aquellos bulos o aquellas informaciones en las cuales se acusaba a Juana de no ser la hija del rey, sino que era hija del valido del rey, de Beltrán de la Cueva. Ya le ponen el mote de la Beltraneja y así pasó la historia de esta Juana, esta pobre Juana. Realmente Juana no tuvo ni una culpa de nada, realmente, ¿no? Se vio en este follón ella sola, sin comerlo ni beberlo. Pero pasó a la historia como la Beltraneja. De hecho, como antes comentamos, fue casada con el rey de Portugal, un rey que tenía 43 años y ella tenía 13. O sea, es una vida triste. Bueno, luego acabó en un convento de clausura. En fin, la historia de Juana Beltraneja es una historia triste, 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 triste. Enrique IV dio muchos motivos para pensar en que era una persona que no tenía capacidad de reproducción. De hecho, él nunca se dejó examinar. Siempre, bueno, era una persona muy ambigua. Y aún hoy sigue ese debate. No se sabe si realmente la Juana Beltraneja era hija del rey o era hija de Beltrán de la Cueva. No se sabe ni probablemente se sabrá. Pero el tema de la sexualidad de Enrique IV fue muy importante. De hecho, el tema de la sexualidad en la Edad Media es muy importante porque el tener hijos, la capacidad de procrear, era fundamental para mantener las dinastías en pie. Entonces, todo el tema del diario de la sexualidad, como iremos viendo ahora a lo largo del programa, pues es muy, muy, muy importante. Llegaron muchas fuentes a relacionar una relación homosexual entre Enrique IV y Beltrán de la Cueva. Pero bueno, se puede escuchar absolutamente de todo. Hay muchas dudas sobre la fertilidad de Enrique IV, porque fijaos, cuando estuvo casado con Juana de Portugal, tardó 7 años en tener a Juana la Beltraneja. 7 años en quedarse embarazada. Y sin embargo, esta Juana de Portugal, una vez que fue separada, fue desterrada de la corte más tarde, bueno, tuvo un amante castellano el que fue madre de gemelos rápidamente. Es decir, o sea, que esto nos incita a pensar, bueno, que evidentemente Enrique IV podía ser estéril y que realmente el hijo de Enrique pudo ser de otra persona, pudo ser de Beltrán de la Cueva o de cualquiera, porque realmente estos entresijos de la corte es difícil ya meternos, sobre todo siglos después, ¿no? Pero bueno, toda esta información la dejo ahí. Esta es una información importante, que Enrique IV tardó 7 años en tener un hijo, una hija, si se realmente era suya, y esta madre, Juana de Portugal, tuvo gemelos enseguida en cuanto tuvo un amante, al ser desterrada de la corte de Castilla, con lo cual, bueno, pues es un dato que puede ser importante, por lo menos nos ayuda a deducir, por lo menos a elaborar teorías más o menos fundadas. Hay un estudio que hizo Gregorio Marañón cuando se estudió los restos mortales de Enrique IV, eso se hizo a mediados del siglo XX, que es muy, muy interesante, es un ensayo biológico sobre los restos de Enrique IV de Castilla. Y decía Gregorio Marañón que el monarca podía haber padecido una enfermedad conocida como endocrinopatía, que le pudo causar infertilidad e impotencia. También se afirmó que podía ser una persona tímida sexualmente, es decir, que nunca supo mantener ninguna relación con ninguna mujer. Repito, que estos temas de las características sexuales de los reyes era muy importante en la época y se estudiaba al máximo porque era básico para mantener las dinastías en pie. Por eso hay mucha información al respecto y, de hecho, como os iremos viendo ahora a lo largo del audio, aparece todo este tema en muchas ocasiones. Enrique IV. Enrique IV parece que tenía aprecio a sus hermanastros, a Alfonso y Isabel. De hecho, las crónicas hablan de que tenían una relación buena, había cierta desconfianza, puesto que pueden ser opositores al trono, opositores al trono de su hija, de Juana la Beltraneja, pero no les trató nunca con dureza, es decir, les apartó de la corte, muy ambiguo todo, y sobre todo me imagino que todo propiciado por las influencias de gente ajena a la corte, ¿no?
Digo que era la corte castellana en aquel momento en Segovia era un auténtico lío de idas y venidas y de influencias y presiones. Tampoco mantuvieron nunca una relación muy estrecha los hermanastros, esto también es cierto. Él fue el que en un principio decidió que se fueran a Arévalo y luego fue el que los separó de su madre, de Isabel de Portugal, lo que les costó pues, una enfermedad, ¿no? Separar de la madre. Es decir, Enrique IV jugó un poco con sus hermanastros. Como antes comentábamos, Enrique no respetó la herencia de su padre a su hermanastra, también es un dato importante. Y tampoco llegaban los pagos regulares cuando estaban en Arévalo. Es decir, Enrique IV tuvo una posición ambigua hacia sus hermanastros. Intentó varias veces imponer un matrimonio a Isabel, Enrique, y ahí el objetivo era claro, era alejarla del trono de Castilla. Es decir, él no la odiaba como persona, como hermana, como hermanastra, sino que veía en ella un problema provocado por estos nobles, ¿no? Estas corrientes que la empezaban a ensalzar y la empezaban a oponer tanto a ella como a su hermano en contra de Enrique. En su último momento de vida de Enrique IV, reconoce como herederos a Isabel y a Fernando el Católico, es decir, ya una vez que se casaron, de lo que hablaremos ahora. Es decir, que es muy curioso el personaje de Enrique IV. A mí es un personaje que realmente me atrae muchísimo. Porque realmente entre las crónicas y los hechos pues hay muchísima contradicción, ¿no? Tú ves una persona, no sé, yo creo que Enrique IV fue una persona muy atormentada, una persona extraña, una persona solitaria, una persona manejable, una persona muy sensible. Y bueno, yo por ese concepto he sacado a Enrique IV, un personaje muy, muy, muy curioso. Isabel tampoco quiso nunca destronar a su hermanastro, Enrique. Lo que ella quería es ser declarada heredera a su muerte. Ojo, no, he leído muchas veces por ahí cosas y dicen, no, es que Isabel a su hermano, no, Isabel a su hermano le respetaba, era el rey. El rey era intocable. Pero ella era lo que ella buscaba era la sucesión. La sucesión a la muerte de Enrique. Sobre todo una vez que murió su hermano Alfonso, como ahora veremos. Porque Alfonso es una figura importantísima, el hermano pequeño de Isabel. Estaban muy unidos, Isabel encontró muchísimo apoyo en su hermano y su hermano en ella, esa soledad, ¿no?, de la corte, esa soledad en Arévalo, eran los hermanastros del rey, eran gente un poco, bueno, pues apartada, ¿no? Y cuando los separan de su madre en Arévalo, por orden de Enrique, es decir, les ordena abandonar a Arévalo e irse a Segovia, bueno, pues entre los dos eran las únicas personas que tenían entre ellos confianza, protección y confidencias. Hablan las crónicas de que estaban juntos a todas horas. Y cuando estalló esa pugna que antes hablábamos entre los nobles partidarios de Alfonso y los nobles partidarios del rey de Enrique IV, la famosa frase de Ávila que antes comentábamos, cuando una parte de la nobleza intenta elevar a la corona a Alfonso, al pequeño Alfonso, este abandonó la corte, Isabel quedó sola en la corte de Segovia, es decir, fijaos para la papeleta, su hermano fuera siendo proclamado rey, en contra de Enrique IV e Isabel, su hermana, en la propia corte de Enrique IV. Es decir, la situación era muy compleja, muy, muy, muy compleja. Una separación que todas las crónicas dicen que fue muy cruel entre los dos hermanos, es decir, se echaban mucho de menos el uno al otro. Años más tarde, cuando hubo una serie de circunstancias, se reencontraron durante un muy, muy poco tiempo en Arévalo y pudieron otra vez estar con su madre los tres juntos, pero además fue un momento muy puntual. Como antes también hablábamos, Alfonso murió. Alfonso murió muy joven. Antes comentaba que pudo ser envenenado con esta pugna que tenía, ¿no?, con Enrique IV para arrebatar el trono. Todos estos nobles que estaban detrás de cada uno. Es decir, la muerte de Alfonso fue un auténtico desastre para Isabel. O sea, la pena que tuvo que sentir Isabel o que las crónicas cuentan que sintió fue absolutamente desmesurada. Más fue todo inesperado. Fue una angustia. Además, parece que cuando su hermano estaba moribundo, ella llegó a atenderle en el lecho de muerte. La hizo pues madurar de una manera tremenda. Era su único hermano. Con él había crecido, con él había compartido experiencias, con él había tenido confidencias, ilusiones en el futuro. Es decir, y además ella le llamaba su rey. Yo creo que es indudable que Isabel recordó a su hermano Alfonso ante todo el resto de su vida. Estoy convencido. Y muy bien pudo ser un revulsivo. Para cuando ella se planteó el objeto de alcanzar la corona a toda costa. Ya digo, esto no lo he leído en ningún sitio, pero es una sensación ya particular. Es decir, la muerte de Alfonso y sobre todo las dudas en la muerte de Alfonso, porque realmente fue una intoxicación. Es decir, hay dudas sobre el envenenamiento. En aquella época era absolutamente común para asesinatos. Entonces, bueno, cuando muere su hermano, ella yo creo que en ese momento decide llegar a su objetivo, vamos, por todos los medios. Bueno, muy interesante la vida de Isabel, como veis, la vida personal, la de su familia, de todos estos entresijos, y seguimos hablando de ello.
Bueno, hemos hablado de la familia paterna de Isabel, de Juan II, de Isabel de Portugal, de su, en fin, de toda la, su hermanastro Enrique IV, pero que vamos a hablar de la familia materna, pues un poco por encima. Su madre era Isabel de Portugal, es decir, entroncaba con el trono de Portugal. Isabel siempre demostró una gran debilidad por Portugal, siempre. Durante su vida había de mantener una relación de amistad con Portugal. Ofreció a dos de sus hijas, Isabel y a María, como esposas de reyes de Portugal. Siempre intentó mantener a Portugal como aliado. De hecho, Isabel hablaba portugués perfectamente. Es decir, bueno, la relación, un dato importante, su buena relación con Portugal y con la dinastía portuguesa en todo momento. Cambiando un poco de tema, vamos a ver que Isabel la Católica, evidentemente, fue una excepción, o se supone que es una excepción como una mujer en un trono. Y bueno, hubo más mujeres que llevaron la corona. Por ejemplo, en el siglo XII, Sancha de León, la esposa de Fernando I. Cuando muere Alfonso VI, al que le dedicamos otro audio, ya hemos hecho un montón de audios, como podéis ver, Alfonso VI, tiene un audio muy interesante, cuando muere su hijo varón, nombra como heredera a su hija Urraca. Berenguela, la hija de Alfonso VIII, se convirtió en reina de Castilla como regente de su hermano. Isabel era una persona que ya había leído, evidentemente, y tenía las cosas muy claras. Las partidas de Alfonso X el Sabio establece que el heredero siempre es el hijo varón, es un hijo varón del rey, eso está claro. Sin embargo, en el caso de que no hubiera otros herederos, la hija mayor ocuparía el trono. O sea que Isabel tenía muy claro que una vez muerto Enrique IV y su hermano pequeño Alfonso, la siguiente era ella. Eso lo tenía clarísimo. Y además, como ella pensaba que, bueno, que Juana la Beltraneja era una, bueno, no era una reina legal, sino que no era hija del rey, etcétera, etcétera, bueno, pues Isabel tenía muy claro que ella era la siguiente en sucesión y de hecho lo llevó hasta el final. Isabel nunca consintió ni una duda sobre su legitimidad, jamás. Aunque mucha gente en Castilla siguiera diciendo que la Beltraneja era la reina legal, Isabel jamás dio su brazo a torcer, pero jamás, además, lo defendió con muchísima vehemencia su legitimidad en el trono. En cuanto a la educación de Isabel, pues un tema también muy importante, ya repito, estamos tocando temas personales. Bueno, hay que pensar que, como antes comentábamos, tuvo mucha influencia portuguesa. Tanto su madre, Isabel de Portugal, como su abuela materna, Isabel de Barcelos, también era portuguesa, que también estuvo en Arévalo con ella durante su infancia. Bueno, pues imaginaos la influencia portuguesa que tuvo Isabel, muchísima, hablaba portugués perfectamente. Hay que pensar que cuando la madre empieza a hundirse en esas depresiones, repito, probablemente provocadas por esa conciencia de la muerte de Álvaro de Luna, nunca se sabrá bien, bueno, esa mujer a lo mejor se demenció porque sí, sin más, pero bueno, es un argumento que siempre se ha dado, y la madre Isabel la Católica, Isabel de Portugal, tiene un problema mental, eso es obvio. Llamaba por las noches, tiene una persona inestable, fue yendo poco a poco, se fue deteriorando. Entonces Isabel parece que se apoyó mucho en su abuela, repito, también portuguesa. Entonces un poco se convirtió en su madre adoptiva, es decir, Isabel no tuvo, la madre enseguida le falló y se apoyó en su abuela, como ella no conoció a su padre, y se apoyaría, como ahora vemos, en Diego Chacón, que fue su mentor, su persona de confianza. Es decir, Diego Chacón, como ahora veremos, un poco hizo muchas veces de padre de Isabel, ¿no? Bueno, Isabel aprendió de su madre y de su abuela, pues lo que se enseñaba entonces a las mujeres de alta alcurnia de la época, pues música, se le enseñaba a bordar, se le enseñaba costura. Hay que decir que su padre, Juan II, dejó en el testamento un apartado exclusivo para que a Isabel tuviera una formación, es decir, le asignó las rentas que daba la ciudad de Cuéllar, en Segovia, más un millón de maravedíes al año para la educación de Isabel. Fijaos lo que hizo Juan II con su hija. Pero bueno, como te decíamos que Enrique IV parece que este flujo de dinero y de fondos lo cortó, bueno, pues tuvo que ser su gente en Arévalo la que le ayudara a formarse, sobre todo su abuela. Se crió con doncellas portuguesas. Y sobre todo, fijaos qué importante es esto. Esto es lo que voy a contar ahora, es muy, muy importante. Empezó a Isabel la Católica, empezó a impregnarse de esas tradiciones y costumbres portuguesas, sobre todo relativas a la navegación, a esas aventuras por los mares, esas aventuras de los aventureros portugueses. Es decir, de eso se impregnó Isabel. Muy importante porque, bueno, luego admitió el viaje de Colón, es decir, era consciente de que el futuro de un reino pueda estar en la apertura a los mares y en las exploraciones en lugares desconocidos. Fijaos que parece una bobada lo de la influencia portuguesa, pero cuando Isabel está tan abierta a todos estos temas es porque ella lo había bebido, ¿no?, de las fuentes portuguesas. Isabel tuvo muchos educadores franciscanos. Bueno, es de todo sabido, ahora le dedicaremos un pequeño apartado a su religiosidad. O sea, eso es un tema importantísimo en Isabel.
Bueno, pues empieza ya a fraguarse con los franciscanos que había en Arévalo. Isabel hizo algunos viajes en su infancia, que en aquella época eran auténticos, bueno, auténticas aventuras, que se narran en las crónicas. Por ejemplo, visitó Medina del Campo, se sabe, Toledo. Estos viajes ya fue acompañada por Gonzalo Chacón, su cuidador. Más tarde ya, cuando ya le hacen abandonar a Arévalo la fuerza Enrique IV a ir a la corte de Segovia, ahí ya es formada en gramática, en pintura, en música, otra vez en canto, en danza. Es decir, ya la formación que adquiere Isabel en la corte de Segovia es un poco más elevada. Sin embargo, estos años que está en Segovia son recordados como Isabel como años forzados, años de cautiverio. Ella no quería estar en Segovia, es decir, estaba ya poco menos que obligada y casi como prisionera. Es muy importante esta estancia en Segovia con su hermano Enrique IV, porque aquí igual también se impregna de la corte, se impregna de los entresijos de la corte, de las presiones, de esa corte paralela que formaban todos estos nobles, ¿no?, que hemos hablado antes. Ella vio todo aquello, vio cómo su hermanastro Enrique IV era una persona débil, cómo murió su hermano Alfonso, estos movimientos de estas dos facciones que estuvieron en guerra, ¿no?, de su hermano Alfonso contra su hermanastro Enrique IV. Es decir, todo esto Isabel lo vive en primera persona, muy joven, pero lo vive. Para, dentro de todo esto, de este contexto, aparece el que fue comendador de Montiel y era un confidente de Álvaro de Luna, Gonzalo Chacón. Era su consejero. Bueno, Gonzalo Chacón fue una figura de extrema importancia en la formación de Isabel. Era su hombre de confianza, era el padre que no tuvo, si se puede decir así. La acompañó cuando era niña, vio su ascenso al trono. La asesoró en todo momento, la protegió en todo momento y realmente llegó a ser su guardaespaldas. Muchos historiadores coinciden y cronistas en que la personalidad de Isabel no hubiera sido la misma sin la presencia de Gonzalo Chacón. Como te comentaba, murió su padre muy joven, ella no, prácticamente no, no tuvo un padre al que conocer. Su madre, con sus problemas, digamos, de depresiones mentales, bueno, pues Gonzalo Chacón aparece como alguien fundamental en su vida. Esto lo relata mucho Hernando del Pulgar, el cronista que antes comentábamos. Hablan de Gonzalo Chacón como que alguien que no tenía una gran cultura, pero sin embargo era personalmente excepcional. Además, la mujer de Gonzalo Chacón estaba al servicio de la madre de Isabel de Portugal, que también, con lo cual, digamos, ya no solamente era él, sino su esposa, los que van a estar muy encima de Isabel, muy encima también de Alfonso, los dos, iban a ser una pareja, tanto Gonzalo Chacón como su mujer, muy importantes para Isabel la Católica, muy importante. ¿Cómo será que cuando Isabel la Católica es proclamada princesa de Asturias, Chacón es nombrado miembro de su consejo por ella misma? Y aquí aparece otro personaje, Gutiérrez de Cárdenas, que era el contador mayor del reino, que ya se une a la formación de la reina y al asesoramiento de Isabel la Católica. Muy importante estos dos personajes, Gonzalo Chacón y Gutiérrez de Cárdenas, repito, sobre todo Gonzalo Chacón en la formación de Isabel. Otro personaje que influyó grandemente en Isabel, Beatriz de Bobadilla. Beatriz de Bobadilla era la hija del alcaide de Arévalo, era una amiga de infancia, aunque era mayor que ella, era 14 años mayor que ella, pero tuvieron una gran amistad Isabel con Beatriz de Bobadilla. Incluso en algún momento dejó el cuidado de un hijo de Isabel y Fernando, le dejó su cuidado de ellos a Beatriz de Bobadilla, esa amiga de infancia. Una de las grandes personas de confianza de Isabel y por lo tanto consejera y persona que influyó mucho y de hecho acabó formando parte de la corte de los Reyes Católicos. Estamos tocando personajes que aparecen en las crónicas y que realmente ayudaron a Isabel a cuajar su personalidad. Esto es evidente. Otro personaje que también influyó mucho en Isabel, el corregidor de Toledo, Gómez Manrique, otro personaje muy importante. En fin, que estábamos hablando de la formación de la reina, de la formación de estudio de la reina, y nos hemos ido un poco a estos personajes. Volviendo un poco al tema de su formación, en la biblioteca de Isabel, que se sabe que tenía las crónicas de Alfonso X, tenía libros de música, tenía libros de Aristóteles, de Séneca, muchos clásicos, de Boccaccio. Incluso se sabe que tiene un ejemplar del libro de Buen Amor, de la Cipreste Dita, una persona que tiene una biblioteca muy extensa. Isabel no era una persona que escribiera demasiado, no era de sus fuertes la escritura, pero era una persona que leía mucho. De hecho, su biblioteca es una de las más importantes prácticamente de la época. Bajo el reinado, bajo el amparo de Isabel la Católica, se hizo la primera gramática española de Antonio Nebrija, que todos conoceréis. Hubo un auge del teatro, también conocéis a Juan de la Encina como autor, y todo esto, digamos, lo patrocina Isabel.
Pero fundamentalmente lo que dice Isabel recibe una buena educación, sobre todo moral y cristiana, muy acorde con lo que pasaba en la época. Y esto le influyó luego para su extremada religiosidad. Religiosidad y espiritualidad de la que vamos a hablar ahora mismo. Bueno, sería imposible comprender la vida de Isabel de Castilla sin la religión, sin la espiritualidad que siempre profesó. Ya de entrada, ella nació un jueves santo, que ya es como una señal en la época de un día de referencia para todos los cristianos. Tenía mucha devoción por Santa Isabel de Portugal. Repetimos que es que de origen portugués toda la rama materna. Y esta Santa Isabel era una santa muy venerada en Portugal. De hecho, como veis, el nombre de Isabel fue utilizado durante muchas generaciones en la familia. Y muy importante, los monjes franciscanos que la educaron en Arévalo, muy importante. Eran monjes que exaltaban la pobreza como una vía para acercamiento a Dios. Entonces, le caló mucho a Isabel la austeridad. Y esta austeridad estuvo además presente con el tiempo en la vida de la futura reina. Su madre, Isabel de Portugal, era una mujer con una profunda fe. Luego, más tarde, cuando ya estaba casada con Fernando, los reyes, todas las principales victorias militares las iban a conmemorar con una victoria de que ha sido mano a mano con Dios, ¿no? Es decir, agradecían a Dios absolutamente cualquier evento que sucedía en su reinado, como la conquista de Granada. Es una culminación, ¿no?, de la expulsión de los musulmanes de la península, y para ellos es un hecho absolutamente relacionado con lo divino. Isabel tenía la convicción absoluta de que Dios era el que le inspiraba en su labor de gobierno. Ella había llegado a tener la corona de Castilla porque era un mandato divino y estaba obligada a corregir todos los defectos y todo el caos que había en ese momento en la corte. Personaje de signo mesiánico. Esto no lo transmite mucho el cronista Hernando del Pulgar. Constantemente se ponía en manos de Dios y le quitaba importancia a la política real. En medio de la Guerra de Granada, los reyes viajaron a Santiago de Compostela, donde estuvieron 2 días rogando para conseguir los favores de Santiago en la toma de Granada. Repito, hay que ver la historia con los ojos de la época. En aquella época la fe era algo que era la vida de la gente, es decir, Dios formaba parte de la vida de la gente en prácticamente en un 100%. Todas las explicaciones la gente se atribuía a Dios. Entonces, si vemos la vida de este prisma, podemos entender muchas cosas. Los monarcas sabían que ese poder que Dios les dio como reyes tienen que usarlo de una manera correcta y moralmente justa. Y la vida de Isabel se desarrolló, como vemos, en este entorno de máxima fe que hizo que Roma le concediera el título de reina católica. Por supuesto, como comentábamos antes, la reconquista del Reino de Granada era algo fundamental para cerrar ese proceso, ¿no?, de unidad religiosa. Luego vendría la expulsión de los judíos. La expulsión de los judíos que hablaremos en otro programa, como antes comentaba, pero evidentemente hay muchos motivos. Bien, pero el fundamental es la unidad religiosa que los reyes católicos querían para sus reinos. Y en este ámbito que estamos comentando de espiritualidad y religión aparece otro personaje muy importante que antes ya hemos adelantado. Era Fray Hernando de Talavera. Fernando de Talavera era el confesor de la reina, que automáticamente se convirtió en una de las personas de su mayor confianza. Una persona austera, una persona de amplias convicciones de fe, que influyó mucho también en Isabel. El confesor de la reina era un cargo, que ni os cuento lo que era en la época ser confesor de la reina. La posibilidad de influencia que tenía en la política al momento era enorme. Entonces, era un cargo muy importante. Este cargo lo ocupó Fray Hernando de Talavera, que era un monje jerónimo, que era una persona muy instruida culturalmente. Estudió en la Universidad de Salamanca. Él era catedrático de filosofía moral. Y si podemos pensar en dos personas que influyeron con importancia vital en la vida de Isabel la Católica, fueron Diego Chacón y Fray Hernando de Talavera, sin duda. Los dos personajes van a influir en su vida y en su manera de percibir el mundo.
Fernando de Talavera jamás aceptó un cargo oficial. Llegó a ser arzobispo de Granada, pero no formó nunca parte de lo que era la corte. Claro, eso, aquí se juntó todo. Es decir, una personalidad como Isabel, la austera, se junta con este fraile, sin ansias de grandeza, con una gran convicción moral y religiosa. En fin, como antes comentaba, persona muy influyente. Fray Hernando de Talavera. Siguiendo hablando de la espiritualidad de Isabel, eran unos convencimientos, como digo, rocosos. De hecho, cuando en las épocas de su vida más tristes, más dramáticas, cuando muere sobre todo su hermano Alfonso y posteriormente cuando mueren sus hijos y su nieto más tarde, en las crónicas hablan, que ella llegó a decir, textualmente dice, Dios me lo dio y él me lo ha quitado. Es decir, en los momentos más críticos de su vida, en los que se pudo tambalear su fe o su convicción, este era el planteamiento que ella tenía. Realmente era una mujer con una fuerza tremenda, ¿no? Y probablemente, a solventar estos reveses de la vida, le ayudó, su religiosidad. Hay otra persona que aparecerá más tarde, en los últimos años de su vida, que es el cardenal Cisneros. Francisco Jiménez de Cisneros. Una persona muy importante, reformó el clero en España, también franciscano. Y este Cisneros, famoso cardenal, que luego será cardenal Cisneros, fue el que sustituyó a Fray Hernando de Talavera como confesor personal. Esto ocurre en 1492. Al igual que Fray Hernando, pasa que Isabel ya era más adulta, es decir, era menos influenciable. O sea, la importancia de Diego Chacón y Fray Hernando de Talavera es que los dos, están al lado de la reina cuando es más joven, cuando es más moldeable, cuando es más influenciable. Por eso ahora el confesor de última hora de Isabel, que fue el cardenal Cisneros, evidentemente no ejerce sobre ella la influencia que pudieron ejercer en estos dos personajes durante su juventud. Pero igual, Cisneros fue la mano derecha de la reina en temas tanto espirituales como administrativos como políticos. De hecho, fijaos la importancia del cardenal Cisneros, que cuando mueren los dos reyes, Isabel y Fernando, el cardenal Cisneros tomó el control del reino hasta que se proclamó el rey Carlos V o Carlos I, el cardenal Cisneros, muy importante. Y continuando y acabando ya con el tema de la espiritualidad de Isabel, hay que decir que fue una persona que donó muchísimo sobre todo a las órdenes religiosas y a los pobres, tanto dinero como comida, como mulas. Era una persona caritativa también con la pobreza, algo que era muy común en la orden franciscana. Era muy influida por los franciscanos. Y por último, donde se refleja su religiosidad, sus convicciones, en el testamento. Cuando muere Isabel, la buena cristiandad aparece en muchos renglones, y su obsesión es combatir el Islam y extender la fe por las nuevas tierras que se han descubierto. Era una de las obsesiones de Isabel, es decir, la unificación religiosa de, por supuesto, en España, y luego es extender la religión católica allá por donde los españoles iban a ir. Hay que pensar que Isabel, cuando fallece, no es consciente realmente del descubrimiento que se ha hecho del Nuevo Mundo. No le da tiempo a mesurar, ¿no?, aquel hecho. Fijaos que en su testamento nombra y la figura de sus dos confesores, de Fray Hernando de Talavera y del cardenal Cisneros. Aparecen en su testamento. Fijaos la importancia de su cuidado espiritual, ¿no? Y, por supuesto, dejó muy claro que quería un entierro sencillo y una sepultura sencilla. Otra cosa es que luego otros no lo tomaran en cuenta, pero eso es lo que pone en su testamento. Hay que pensar que en el siglo XV, que es lo que estamos hablando hoy, como antes comentaba, la religión estaba metida en todos los aspectos de la sociedad. En todos, incluso en la política. Hoy nos puede costar mucho meternos en la mentalidad de aquella época. Por eso es un tema que tenemos que verlo con la distancia correspondiente. Durante su época, fijaros, la vida de Isabel era tan moralmente perfecta que mucha gente la llegó a comparar con la Virgen María. O sea, y esta comparación del pueblo, de mucha gente que no era pueblo, de Isabel la Católica con la Virgen María, al clero de la época no les pareció mal. Fijaos que eso puede parecer una blasfemia, puede ser una incorrección en la interpretación de la religión, pero fijaos que cómo sería este personaje. En todos los aspectos sería igual, una persona que digamos que de convicciones muy, 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 muy fuertes. Bueno, pues hemos hablado dejamos aquí el tema de la espiritualidad, hemos hablado de un montón de cosas de Isabel, la vamos conociendo yo creo que bastante bien, y vamos a tocar un tema que es muy interesante, que es el tema de su matrimonio. ¿Cómo fue su matrimonio con Fernando? Y ¿qué les llevó al matrimonio? ¿Cómo era la pareja? ¿Qué les unía? ¿Qué les desunía? Y hablamos enseguida de ello.
El matrimonio de Isabel. Isabel y Fernando de Aragón. Bueno, hay que pensar que Isabel la Católica no se pudo aislar de la corriente de la época, que era formar parte de ese juego de, bueno, de matrimonios por conveniencia, de alianzas y de políticas dentro de las cortes. Es decir, los infantes, en este caso Isabel, eran un instrumento político para la búsqueda de alianzas. Muy importante, un tema que he comentado en muchos audios, el concepto de aquellas gentes, de aquellas épocas, en cuanto a su rey. El rey era el máximo, es decir, entonces no había el concepto de país, concepto de nación, sino que los reyes eran los que aglutinaban los pensamientos y las ilusiones de las gentes, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad, ya estaba prometida con Fernando. Es decir, ya se había vislumbrado ese matrimonio como algo posible, entre las presiones de la nobleza, es decir, por intereses, lo que queremos, pero ya estaban orientados a esa futura boda que podía ocurrir o no. De hecho, es que ocurrió. Fernando, hijo de Juan II de Aragón, y que finalmente se iba a casar con ella. Recordemos que los dos son primos segundos. Los dos son trastámaras. Dato muy importante y que no podemos olvidar. Sin embargo, aunque Isabel tenía esa proposición de boda con Fernando, esto fue anulado, fue intervenido por su hermanastro Enrique IV, que la propuso matrimonio primero con Carlos de Viana, que era el príncipe de Navarra, luego con Alfonso V de Portugal, con Pedro Girón, que era el maestre de la Orden de Calatrava. Es decir, Isabel estuvo con proposiciones de enlace varias. Esta es última contra su voluntad, y ella de luego iba a luchar por que no fuera casada con nadie contra su voluntad, eso lo tenía muy claro. El rey Enrique IV lo que pretendía es casar a Isabel, a su hermanastra, con un monarca extranjero para alejarla de Castilla. Él sabía el riesgo que tenía con Isabel, porque además la conocía y mejor sabía de su tenacidad y sabía los problemas que le podía causar a la hora de que, bueno, de dejar a Juana la Beltraneja como reina. Entonces intenta siempre Enrique alejarla de la corte, digo, y pues, la mejor manera es casarla con alguien lejano. Y aquí aparece otro personaje que va a ayudar a decidirse Isabel por el matrimonio con Fernando. Es el arzobispo de Toledo, el arzobispo Carrillo. El arzobispo Carrillo es la persona que apoya a Isabel en todo momento para que tome la decisión de casarse con Fernando Aragón. Muy importante este personaje también. Son personas que vamos tocando y que van apareciendo en la vida de Isabel de Castilla y que, bueno, pueden ser poco conocidos, pero ahí están y hay que nombrarlos como prácticamente vitales. Porque todos los pasos, los escalones que va subiendo Isabel, se va apoyando en estos personajes. Lógicamente ella sola no tenía ningún tipo de opción, ¿no? No sabemos hasta qué punto será libremente elegido Fernando como esposo, tampoco, porque tampoco se puede asegurar al 100%, pero hay indicios de que así era. Hernando del Pulgar, el famoso cronista, nos habla, bueno, de lo que ayudaría a Isabel. Tanto Gutiérrez de Cárdenas, este también otro personaje que influyó mucho en ella, como el arzobispo de Toledo. Bueno, la verdad es que Fernando era otro príncipe español de una edad muy similar. Que Fernando Católico era un año menor que Isabel de Castilla. O sea, eran de la misma edad, hablaban la misma lengua, tenían mismo nivel en cuanto a categoría. Y además eran los dos trastámaras, muy importante. Tienen una vinculación familiar importante. Así que en enero de 1469 se firman las primeras capitulaciones matrimoniales, a pesar de que Isabel está en la corte de Segovia. Fijaos, todo esto se hace en secreto. Esto ocurre en enero. Y en mayo, ella estaba en Ocaña, estaba custodiada prácticamente por el marqués de Villena, y se escapa de Ocaña rumbo a Valladolid para casarse con Fernando. Es uno de los momentos más de aventura, ¿no?, de la vida de estos personajes, porque los dos coinciden en que tienen que hacerlo de una manera oculta, secreta, y van a concertar la boda en Valladolid. Según el otro cronista, Palencia, hubo una sola entrevista entre los novios antes de la boda. Solamente se vieron una vez. Entonces cuenta el cronista que cuando llegó Fernando el Católico a la vivienda, antes, en el mismo sitio donde se casaron, bueno, pues ahí se encontraron por primera vez, probablemente el día anterior o dos días antes, y entró en el salón donde estaban todos y cuenta el cronista que recibe a Fernando el arzobispo Carrillo, repito, el arzobispo de Toledo, y mientras saluda el arzobispo a Fernando, Gutiérrez de Cárdenas, este asesor fiel de la reina, le dice a Isabel la famosa frase, dice, ese es. Es decir, se conocen de esta manera los dos novios. La verdad que es una cosa, por lo menos curiosa. Evidentemente Isabel estaba informada de quién era Fernando y Fernando de quién era Isabel, obviamente.
Entonces Isabel sabía quién era Fernando. Sabía que era una persona recta de moral, una persona decidida, una persona muy inteligente, una persona con mucha capacidad de decisión, y también sabía de su vida amorosa, algo que era muy normal en la época, pero bueno, no dejaba de molestar a Isabel, bueno, pues esas licencias que tenía Fernando en su vida particular. Esto la daba miedo y era un poco lo que la podía tener preocupada. Hay que pensar que esto no es que lo estemos inventando, es que el príncipe, Fernando, ya tenía dos hijos, Juan y Alfonso, y no estaba casado, es decir, ya tenía dos hijos fuera de matrimonio y los tendría después de estar casado con Isabel. Es decir, esto es, repito, hay que ponerse viendo la época, porque si no nos vamos a despistar. Pero bueno, aún así, fijaros, a pesar de todo esto, era una persona de moral solvente. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Aparte de que ya empezaron, los dos podían encajar bastante bien, como de hecho encajaron, la verdad es que el momento era muy delicado para ambos. Es decir, Isabel tampoco se encontró con muchas opciones de elegir, porque tenía que llegar al trono de la manera más rápida posible y con una alianza lo más fuerte posible, como en este caso era Aragón. Y Aragón también está muy interesado en la unión con Castilla, porque bueno, porque Aragón está en ese momento prácticamente en bancarrota, está en medio de guerras civiles. En fin, un momento complicado para las dos coronas y el interés de ambos era grande. Además, este dato que queda antes de que Fernando ya tenía hijos ilegítimos, tranquiliza, entre comillas, a Isabel, porque por lo menos sabe que su marido no es estéril. O cosa, como antes hemos comentado, muy importante el tema de las descendencias. Entonces, saber que Fernando ya tenía dos hijos bastardos, bueno, dentro de lo malo, daba seguridad de que era una persona que podía procrear y podía dar un heredero para la corona de Castilla y Aragón. Fijaos qué manera de ver la vida y la política, ¿no? Todo entremezclado. Luego, en estas aventuras de Isabel y Fernando en su boda y tal, bueno, pues pueden estar un poco exageradas. Ellos también provocan un poco las situaciones, porque en esa época lo que más se hablaba en la literatura de la época era de estos caballeros aventureros, estos caballeros que iban en busca de su amada, que arriesgaban la vida para salvar a su amada, a su querida. Y esto pudo influir mucho tanto en lo que ellos hicieron como en lo que luego, cómo se relató esta boda y este enlace entre Isabel y Fernando. Esto tampoco nos debemos de alejar de este dato. Es decir, algo un poco novelesco. Así que, bueno, pues Fernando tiene que salir de Aragón en dirección a Valladolid disfrazado de arriero. Fijaos la cuestión. Se disfraza, esto es evidente real. Además, Enrique IV se había enterado de la huida de Isabel desde Ocaña a Valladolid y, bueno, mandando patrullas a los caminos para evitar que Fernando atravesara sobre todo la frontera de Castilla con Aragón. Y logra pasar, burlar las vigilancias. Entonces consigue llegar a Valladolid, bueno, y se cuenta que lleva un regalo de boda para Isabel, que era un collar con 7 grandes rubíes y además con varias perlas, que perteneció a su madre, a la madre de Fernando. También cuentan que este collar tan valioso, que es, bueno, aquello debe de ser, ni os cuento, fue empeñado varias veces con banqueros y prestamistas de la época, bueno, pues para conseguir dinero para las causas y para las empresas que tenían la pareja, sobre todo al principio, que estaban evidentemente sin un real. La verdad que es una historia muy, muy, muy atractiva la de Isabel y Fernando. Todos los cronistas, una vez que ya se ven los dos novios, los cronistas hablan que desde el primer momento es un contacto entre los dos agradable, siempre cargado de sensibilidad, de romántico, es decir, siempre se ha dicho que, bueno, pues surgió la chispa entre Fernando y Isabel. Esto siempre, siempre se ha dicho, y de hecho los hechos luego nos lo van a confirmar, evidentemente, esto que los cronistas nos cuentan. Además, los primeros años de Fernando y Isabel son tremendos, son muy complicados, y esto, evidentemente, va a consolidar ese amor y esa unión entre los dos de una manera obvia. Esto es así. Fijaos que cuando esto ocurre, estamos hablando, cuando ellos se conocen, tienen 17 años Fernando y 18 Isabel. Ojo, 17 y 18. No estamos hablando de personas hechas y derechas, estamos hablando de personas hoy muy jóvenes. Recordamos que la esperanza de vida de aquella época podía rondar entre los 40 y 50 años máximo, pero máximo. Entonces, una persona de 18 o 20 años, bueno, estaba en la mitad de su vida, un poco en su madurez. Y los dos andaban muy escasos de recursos en un primer momento. Es decir, los inicios fueron muy complicados para los dos, pero resisten, bueno, y aguantan. De hecho, hay un momento en que el padre de Fernando, Juan II de Aragón, dice que se venga para Aragón, porque le llegan noticias de que aquello es una trampa, es decir, que temía por su vida, ¿no? Por la vida de Fernando. Estos son los inicios, ¿no?, de la pareja, que hablan muy a las claras, ¿no?, de la dificultad y, bueno, y del tesón que pusieron los dos en mantener la relación. Y ahora se encontraban con el problema del parentesco. Fernando era
Trastámara era muy cercano a la línea de Isabel, pero tan cercano que eran primos. Entonces, para que este matrimonio fuera admitido, fuera un matrimonio legítimo, necesitaban un consentimiento del Papa para casarse. Por presiones de Enrique IV, el Papa no concede al principio esta bula, el Papa era Pablo II, no concede la bula a la pareja, y como te comentaba, pues se inventa esa bula para hacer o legitimar el matrimonio en primera instancia. Entonces, recalco otra vez, y recalcan los cronistas, recalcan los historiadores, que hubo un repentino enamoramiento entre los dos. Y este enamoramiento, evidentemente, bueno, que lo da al azar, porque realmente no se conocían absolutamente de nada, va a ser luego lo que va a desencadenar ese entendimiento y ensalmamiento político entre Castilla y Aragón, que no era nada fácil. Es decir, son las dos personas las que van a forjar la unión de los dos reinos. Automáticamente los reyes ordenan a los cronistas que cuando nombren a los reyes, nombren siempre al rey y la reina, siempre. Nunca el rey solo y la reina sola, sino siempre rey y reina. Fernando era muy inteligente, Fernando apoyó mucho a Isabel, y al revés, la consistencia de Isabel y la inteligencia de Fernando fueron una mezcla explosiva, y ambos se aconsejaban y se consultaban absolutamente todo. Creo que se admiraban mutuamente, creo que es la clave. Se admiraban, el uno al otro se admiraban, por distintos motivos, pero se admiraban. Sin embargo, el único resquicio que hubo, bueno, pues primero, antes comentábamos, es esos celos que tiene la reina de su marido, porque era una persona que muy proclive a las relaciones con otras mujeres. Entonces, ella le vigilaba hasta donde podía, y esto aparece reflejado en las crónicas. Los celos de la reina, que hace que vigilara mucho que damas entraban en la corte, y si entraba una dama de corte guapa, o que veía que el marido la había mirado o que tal, se la quitaban de en medio, pero rápidamente. Además, con relaciones bastante fuertes de carácter, ¿no? De hecho, los celos de Isabel son reflejados en las crónicas, y también los refleja su hija Juana. Juana la Loca también refleja en sus escritos los celos de su madre, que la hizo sufrir bastante. Sin embargo, si lo situamos históricamente en el concepto y en el cronológicamente estos hechos, pues era normal en la época que el rey pues tuviera esa manera de vivir. Pero también se habla que Fernando, a pesar de esto, amaba a Isabel profundamente, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de hecho la quiso hasta el último momento, es decir, la acompañó hasta el último momento. Repito, hay que verlo con los ojos de la época. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y vamos luego a hablar de cómo era Isabel como madre, cómo trató a sus hijos, muy interesante, cómo se le veía a Isabel en la época, es decir, cómo se percibía a esa reina en la época, cómo se la veía. Luego también me he permitido hablaros de un estudio grafológico de un escrito de Isabel de Castilla. Ya sabemos que no es una ciencia, mejor dicho, la grafología es una pseudociencia, no tiene validez prácticamente a ningún efecto, pero ahí está, y se le puede dar cierto valor, porque realmente, he considerado que puede ser interesante. Y luego un estudio de salud de la reina Isabel, que hizo un médico, un poco analizando con datos que nos han llegado de crónicas, etcétera, cómo pudo ser la salud de Isabel, cómo fueron sus enfermedades, un poco lo que pudo motivar su muerte. Bueno, esto me ha parecido muy interesante, y con esto ya vamos encaminándonos hacia el final del audio, aunque queda bastante, pero bueno, este último bloque que os adelanto, vamos a hablar de ello enseguida. Isabel de Castilla. Isabel de Castilla, pero en ese momento esa función de madre que tuvo con sus cinco hijos. ¿Cómo se comportó con ellos? ¿Qué pasó? Como te comentamos, los hijos eran utilizados como monedas de cambio, evidentemente, para las relaciones internacionales. Es una cuestión que ya hemos tocado. Por esto lo hablamos mucho en el podcast de Catalina de Aragón, lo repito. Bueno, entonces cada uno de estos descendientes fue emparejado en función de una política de alianzas. Entonces, evidentemente, para una reina esto puede ser una obligación, pero para una madre, evidentemente, pues tiene que ser un momento triste. ¿Qué hizo con sus hijos Isabel? Pues les inculcó prácticamente la misma educación que ella había recibido. Es decir, muy metida en el catolicismo, muy imbuida de eso, de aspecto moral, de responsabilidad. Los infantes hablaban todos también portugués, eso también se lo trasladó. Y aparecen, cuando llegan visitantes a la corte, cuentan, que llama la atención la formación
la formación intelectual que tienen sus hijos. Estuvo siempre al lado de ellos, estuvo al lado de Isabel, la primogénita. De hecho, Isabel, la hija, acompañó a su madre en algunas de las acciones que se hicieron en la Guerra de Granada. Cuando nace Juan, bueno, eso fue una notición a nivel casi mundial, ¿no? Es decir, nació un heredero para la corona de Castilla y Aragón. Bueno, esto era fundamental. ¿Qué importancia que tuvo Juan para los reyes? Tuvo que ser un nacimiento, pues bueno, pues una gran noticia, una gran alegría, ¿no? El poder perpetuar, ¿no?, la dinastía con un hijo varón. Pero claro, cuando muere, pues imaginaos el golpe que tuvo que ser para a todos los niveles, digo, como madre, como padres. Isabel se empeñó fundamentalmente en Juan. Le formó personalmente. Hizo todos los esfuerzos por inculcarle todos los valores de príncipe, para luego que fuera un buen rey. Para que aprendiera a gobernar y se fogueara, la reina lo que hace es le crea una pequeña corte en la villa de Almazán a su hijo, en la que tiene que ir a gobernar para impartir justicia. Fijaros la formación que da. Es muy curioso todo esto, porque realmente no era dejar a la gente a su gusto, sino que la formación era muy, muy, muy controlada y muy pensada. Para Isabel y Fernando, este hijo era el futuro rey, más un rey que tenía que saber legislar, ¿no? Era muy importante. Le repito que luego, cuando muere Juan, pues bueno, pues todo se va al traste. No tuvieron suerte con los hijos, la verdad es que sí. Luego, cuando se queda embarazada por tercera vez, realmente se queda embarazada de gemelas. Y solo sobrevive una, Juana la Loca. Con esta tuvo más problemas. De joven habla las crónicas de que era una persona muy, muy extrovertida, sensible, una persona un poco, digamos, peculiar. Y Juana fue complicada de educar. Complicada, una persona debe ser bastante díscola. Entonces, bueno, pues tuvieron problemas ya con ella. De hecho, hablan los cronistas y llama la atención esto, ¿no? De hecho, Isabel dicen que nunca llegaría a comprenderla, ¿no? Y con el tiempo de los años hubo cierta distancia por el carácter de Juana la Loca. La verdad que esto lo cuentan todos los cronistas. Y de su cuarto y quinto embarazo nacerían, pues, María y Catalina. Repito, Catalina la dejamos aparte porque ya hemos hablado de ella en un audio, la última hija, la quinta, la pequeña. Y María, que era la cuarta, bueno, parece que tuvo más suerte. Casó con el rey de Portugal, tuvieron 10 hijos, en fin, la vida de María, quizá de los 5 reyes de los reyes católicos, María es la que tuvo más suerte y tuvo más felicidad. Repito que Catalina, la más pequeña, bueno, fue a Inglaterra, fue reina de Inglaterra, que es, pues imagina lo que es ser reina de Inglaterra, pero luego al final acabó, bueno, murió prácticamente abandonada y en la más absoluta soledad. Cuentan en las crónicas que las infantas de Isabel, las niñas, las hijas, cuando Fernando no estaba, dormían juntas, pero aparte por el cariño, ¿no?, cariño que tuvieran, era porque así conservaban esa reputación de honestidad, es decir, no iba a entrar un hombre en la cama de nadie, es decir, con la hija acostada. Y que cuando no estaban las hijas, dormían con la reina, incluso sus damas de compañía. Imaginaos lo que es la diferencia de trato, ¿no?, de hombre y mujer en aquella época, para contextualizar todo lo que estamos hablando. En fin, los hijos más que le dieron tragedias y luto más que alegrías, ¿no?, los hijos de Isabel la Católica. La verdad es que tuvo bastante mala suerte. Fijaos que las muertes fueron en muy corto plazo. Fijaos, Juan se muere en 1497, la ilusión de los reyes, ¿no? Pero Isabel, la primogénita, muere en un año después, en el 98. Y 2 años después muere su nieto, Miguel, el hijo de Isabel. Es decir, se van eliminando, primero, descendientes para gobernar, es decir, para perpetuar la dinastía, por un lado, pero es que se le mueren sus hijos y se muere su nieto. Es decir, esto tiene que ser un... De hecho, ahí, a partir de este momento, sobre todo la muerte de su nieto, ya se nota un deterioro grande en la salud, como en el comportamiento de Isabel. O sea, es decir, le afecta y mucho. Es decir, había perdido como reina a herederos, pero como madre había perdido a hijos. Es un tema importante y un tema grave. Hablan también los cronistas que las reinas solía llevar siempre, iba con vestidos con joyas, es decir, una vestimenta no ostentosa ni mucho más, porque ella no era así, pero iba vestida bien, hasta que cuando ocurre esto, bueno, pues cambia hasta su manera de vestir, es decir, es una manera absolutamente austera y descuidada. Es decir, el dolor de la reina ante la pérdida, como es lógico, de estos personajes, de estos hijos, pues realmente la afectan e influyen mucho en todo. Isabel, la primogénita, era muy parecida a la madre, además la primera, pues es la primera, ¿no? Y fue, era una imitadora de la madre, como hablan los cronistas. Y bueno, y ya digo, muere en un parto, en el parto del hijo, que también muere, de Miguel. Un desastre.
Y ya como colmo, si buscar ya colmos de desastre, después de todas estas muertes, pues le llegan noticias de los comportamientos extraños de Juana la loca, que parece que estaba trastornada por los celos con su marido, que descuidaba sus deberes como mujer, sus deberes como religiosos. Fijaros, hasta el punto que Isabel manda a un fraile de confianza para que le intente ayudar y ayudarla a meditar. O sea, después de todo esto, además, Juana le llega luego la guinda, ¿no? Isabel, después de tanto esfuerzo, ¿no?, de juntar las coronas con su marido, con Fernando, fijaos lo que tuvo que luchar Isabel para llegar a tener la corona, ¿no? Y de tan joven, luchando contra viento y marea, contra su hermanastro, contra todo el mundo realmente. Y ahora se encuentra con que, bueno, con que tiene a su hija Juana, simplemente, con su esposo Felipe el Hermoso. Además, Felipe el Hermoso, que era muy amigo del rey de Francia, es decir, un marido en el que ella no debía de confiar demasiado. Y encima, las dos hijas menores, tanto María como Catalina, María se fue a Portugal, es decir, estaba muy lejos de ella, y Catalina, como antes comentábamos de este famoso audio de Catalina, pues estaban así menos que en Inglaterra y prácticamente incomunicada, ¿no? Es decir, se había quedado sola como madre. Ya digo, las relaciones con Juana, la única que tenía cerca, realmente se fueron deteriorando y llegaron casi hasta el enfrentamiento entre ambas, o sea, muy, ya digo, muy triste. Por supuesto, recibía Isabel noticias de Catalina, cuando estaba en Inglaterra, le llegaban noticias de los problemas que estaba teniendo con Enrique VIII. Es decir, no era ajena, le llegarían con retraso, con mucho tiempo, pero sabía que su hija estaba pasando por problemas, como de hecho así fue, ¿no? ¿Cómo veían la gente de la época, los contemporáneos, a Isabel? Bueno, cuando Isabel empieza a aparecerle, bueno, a nivel público, tiene una opinión, digamos, desfavorable del entorno, porque estuvo en esas tramas contra su hermanastro, contra Enrique IV, es decir, tiene al principio una baja popularidad, pero esto se fue modificando con los años. Es decir, ya en los años cuando ella ya gobierna, en los momentos centrales de su vida como gobernante, se convierte en una esperanza tras el caos que haya sido el reinado de Enrique IV. Esto es realmente lo que evoluciona, ¿no? Entonces, todas las fuentes que vemos, tanto castellanas como extranjeras, nos transmiten una imagen positiva de Isabel, siempre. De hecho, Isabel la Católica fue puesta como modelo, a partir de entonces, para futuros gobernantes. Se le va a comparar con la Virgen María. O sea, su decisión, su fuerte personalidad como mujer. Fijaros que la mujer entonces realmente era nada. Bueno, pues esta mujer aparece y realmente sorprendió a la gente de la época. Trabajaba mucho, le daba gran esfuerzo, cabalgaba incansablemente. De hecho, le provocó muchos problemas de salud el cabalgar. Cuando estaba embarazada, estaba todo el día montada a caballo, pues, viajando por sus territorios. Todo esto en contraste con la pasividad y la inacción que tuvieron tanto su hermanastro Enrique IV como su padre Juan II, es decir, como los anteriores trastámaras. Rompió esa dependencia de esa nobleza, ¿no?, que la atosigaba, es decir, llegó a mandar. Entonces, todo eso se refleja en las crónicas y, bueno, la gente la tiene un respeto y un cariño importante. Una persona con gran sentido de la justicia, muy recta, muy severa, pero con gran sentido de la justicia y del perdón. Muy importante en Isabel. Esto es un dato muy importante que no he comentado hasta ahora. Es decir, su justicia era implacable, pero justa. Es decir, no era una persona que se dejara llevar por la venganza, por esa idea que ella tenía de que tenía que llevar ese designio de Dios, tenía que llevarlo, pero de una manera controlada y, digamos, irresponsable. Llegó a ser temida Isabel realmente, ¿no? Porque era una persona con una decisión sin fisuras. Ella debía ser consciente de que era temida, evidentemente. Ella siempre escondió, como hablan muchos cronistas, su lado humano. Ella tenía que hacerse la fuerte. Además, era una mujer que había luchado mucho para llegar donde había llegado, entonces escondía un poco su lado sentimental. Esto sí fue evolucionando y sí que a los últimos años de su vida ya es una persona más dulce, mucho más, más cercana. Por ejemplo, un alemán que la conoció en Castilla, era un médico, y habla, es alemán, en sus crónicas, en sus escritos, nos dice que estaba convencido de que el Todopoderoso ha enviado del cielo a esta mujer religiosísima, piadosa y dulce, para en unión con el rey levantar a España de su postración. Es una de las definiciones que hace un extranjero de Isabel y de la situación. Bueno, y después pasamos a las descripciones físicas de Isabel. ¿Cómo era Isabel físicamente? Pues también puede ser interesante.
Solo tenemos la opinión de las, las definiciones de las crónicas, la propaganda de la época y, bueno, y algún cuadro o documento de la época, pero muy poco. Descripciones físicas de Isabel. Cuando vemos la documentación nos encontramos que viene, digo, descrita por cronistas de la época de una manera en texto, es decir, unas descripciones escritas. Hablaban de que Isabel era una mujer graciosa, de mediana estatura, blanca y rubia. Eso era común en la casa de los Trastámara. Luego su abuela era la casa de Lancaster, con lo cual, bueno, pues eran rasgos más bien nórdicos, poco latinos. Ojos claros, entre azules y verdes, una mirada franca, expresión serena, expresión alegre. Dicen, otros cronistas nos hablan de que era de estatura normal, bien compuesta en su persona, en la proporción de sus miembros, y muy blanca y rubia, los ojos entre verdes y azules, el mirar gracioso y honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara toda muy hermosa y alegre. Esto lo dice Hernando del Pulgar. Fíjate cómo coinciden las dos definiciones, ojos verdes, azules, blanca, mirar, es la estatura normal, coinciden. Gonzalo Fernández de Oviedo dice de ella, dice, en hermosura puesta delante de su alteza todas las mujeres que yo he visto, ninguna tan graciosa ni tanto de ver como su persona. Bueno, pues allí un poco, entra un poco en el cajón, en el campo de la adulación, pero ella es una mujer guapa, una mujer bien parecida, además con las facciones de ojos claros, rubia, decir, pues no era lo común en ese momento en la península. Otra de las descripciones dice, todas sus facciones eran bellamente proporcionadas para formar un compuesto muy amable, el rostro hermoso, el color blanco y rubio, el color blanco y rubio, los ojos entre verde y azul, voz suave. Y luego tenemos los retratos. Los retratos tenían en la época un gran valor porque era lo que, digamos, la fotografía que se mandaba, pues por todo, cuando alguien iba a casarse con alguien, pues se le mandaba un cuadro para saber con quién se iba a casar. Era la única manera de saber en estos acuerdos matrimoniales a distancia con quién se iba a casar cada uno. Entonces se buscaba en los cuadros hacer una representación veraz de la gente, de manera que era la fotografía de la época. Entonces, en este siglo XV, con este XV y XVI, cuando se empiezan a hacer esta política matrimonial, es cuando, digamos, el retrato individual realista es cuando alcanza su esplendor. Realmente eran fotos. Pero las podéis buscar en internet si queréis. Tenéis, por ejemplo, uno que es un autor anónimo, se encuentra en el Museo del Prado. Otro de los Reyes Católicos, que es anónimo, que está en el convento de las Angustias en Madrigal de las Altas Torres, ese tengo la suerte de haberlo visto en persona. Juan de Flandes hace otro retrato que está en el Palacio Real. No tienen una gran calidad, pero nos dan una idea del tema. Bueno, vamos a interpretar su letra con la grafología. Repito, no es una ciencia, pero me ha parecido interesante meter este dato. Vamos a hablar de ello. Bueno, vamos a intentar analizar a Isabel la Católica con su escritura. Repito, no es una ciencia, pero bueno, puede darnos algún dato. De hecho, aparte de las crónicas que pueden estar todas tocadas y tal, realmente el único rasgo que nos ha quedado de su persona es su escritura. Realmente, bueno, pues nos podemos agarrar a ella para hacer alguna pequeña aclaración. Recuerdo que hice algo con esto parecido con, creo que fue con Blas de Lezo, algo así, hablamos también de su... Pero bueno, es interesante, un dato más. Entonces he cogido un estudio que hacen Ana María Rodríguez García y Noelia Terroso Gil, y ellas analizan de un documento que escribió Isabel con 33 años de edad, bueno, pues analizan un poco qué sacan de su carácter, ¿no? De sus rasgos grafológicos. Repito que este documento que analizan está escrito cuando tiene 33 años, una edad de plena madurez y bueno, y es más fiable. Entonces la definen así, generosa, ya con los adjetivos que dan estas estudiosas de la escritura. Dicen que Isabel la Católica puede ser, por su escritura, se deduce que era generosa, cordial, buena comunicadora, tenía una timidez natural para lo cual tenía mecanismos de defensa, embargo, era sociable y simpática, era expresiva, era sincera, era muy diplomática, era discreta, femeninamente era una persona coqueta. También comentan de una manera concreta, dice, de cara al exterior da imagen de confianza en sí, aplomo y seguridad, rompiéndose momentáneamente en el terreno afectivo por sus excesivas emociones. Una persona, bueno, que intentaba mantener el aplomo, pero realmente era una persona emocional, ¿no? Tenía que luchar un poco contra sí misma, un poco lo que deduzco de este estudio. Tiene los pies muy asentados en la tierra, como una persona con pocas fantasías. Parece que tiene arranques de mal genio, una persona irritable, una persona impaciente a la vez. Vuelvo a repetir que es una persona aguda, una persona inteligente, con ideas ágiles,
con gran capacidad de lógica y de deducción. Y comenta que en su vida pública, de cara al público, es una persona muy reflexiva, muy tranquila, y por el contrario, en su privacidad, pues podía tener, perder el control se dejaba llevar por su irritabilidad. Tenía gran fuerza de voluntad, tenía gran constancia, era muy constante. Era persona con tendencia a polemizar, a la polémica y discutir, ¿no?, sobre temas. Parece que ella sabe quién es, sabe cuáles son sus méritos, y en eso le lleva a un deseo de hacerse notar. Le gusta ser conocida. O sea, que hay un toque de orgullo y un toque de amor propio. Bueno, pues esto es la definición que se saca de un texto que escribió Isabel, que tiene muchos que se conservan, y bueno, estas personas lo han analizado y lo hemos expuesto aquí. Y ahora vamos a hablar de su salud. Hay un Julio Cruz Hermida hizo un estudio, un historio médico, vio las crónicas, y viendo las crónicas todo lo que se cuenta, pues dedujo más o menos cómo fue la vida médica de Isabel de Castilla. Primero hay que decir que los partos atendían comadronas. Los médicos prácticamente estaban para un caso de urgencia, pero era la comadrona la que atendía los partos, con lo cual ya ahí tenemos ya un problema de salud generalizado en la sociedad. Bueno, generalizado. Comadronas habría para los reyes y para los nobles, es decir, la mujer que vivía en una aldea o vivía con su tal, pues a saber, en fin, que las muertes en los partos eran muy comunes en niños, en madres, es decir, pues imaginaos el nivel de mortandad enorme que había en los partos. La noche de bodas era recogida dentro de las crónicas, es decir, había que asegurarse de lo que allí ocurría. Y está recorrido por varios cronistas, pero además oficialmente. Bueno, pues el testimonio de los cronistas de la noche de bodas de Fernando y Isabel dice lo siguiente. Aquí sí que pones la gafa de la época, si no, evidentemente no entendemos nada. Los príncipes consumaron el matrimonio, y a la puerta de la cámara estaban los protocolarios testigos, jueces, regidores y caballeros de la nobleza, los cuales tras la consumación recogieron y exhibieron la sábana manchada de sangre, como cumplido testimonio de virginidad y nobleza y como especial muestra de la entrega de esa virginidad a su marido y al reino. También declararon haber visto la cámara donde se encerró tal la real pareja. O sea, imaginaos, se quedaban en la puerta para ver cómo consumaban la pareja, pero se quedaban ahí. Hablan que estaban jueces, regidores y caballeros de la nobleza. O sea, imaginaos la pareja de, bueno, Isabel y Fernando y el resto de parejas, se cierran la puerta de la habitación y fuera había un botellón, realmente. O sea, imaginaos la situación. Bueno, de aquí te espero. Bueno, pero eso era la costumbre y esto es muy curioso. Todo para dar fe, ¿no?, imaginaos la importancia, cuando comentaba, de los matrimonios y de la sucesión y del tema sexual en cuanto a eso, en cuanto a la perpetuación de las dinastías, ¿no? Qué importante todo esto. Había testigos para absolutamente todo. Pero en los embarazos y los embarazos pasaba lo mismo. Fijaos que hablando de los embarazos de Isabel nos habla este entendido de que queda embarazada Isabel, y bueno, eso es, recorre todo el reino la noticia del embarazo de Isabel, de la primera niña. Y entonces, fieles a las leyes y a la tradición, se acepta el precepto de parir ante testigos importantes de la corte. Es decir, esta costumbre de que en el parto hubiera testigos es una costumbre que llega desde los tiempos de la madre de Pedro el Cruel, del que antes hablábamos, porque fue acusada de hacer pasar como hijo suyo al de una mujer judía. Entonces, ante esta sospecha, desde entonces se instauró que todos los partos reales tenían que tener testigos. Casi nada. Entonces cuentan los cronistas que para ocultar su vergüenza, el pudor, la reina Isabel, imaginaos, y todas las que iban a parir en esta circunstancia, no solamente ella, y por supuesto para ocultar pues eso, los gestos de dolor, y bueno, es que estabas en un parto, ¿no? O sea, imaginaos la situación con testigos allí, que no se sabe de dónde y quién, pues los mismos que estaban en el botellón de la boda están en el parto. O sea, eso tenía que ser un espectáculo. Entonces ella exigió que por favor se le tapara el rostro con un velo, por lo menos para que no le vieran la cara. O sea, la verdad es que son, bueno, lo repito, cosas de las épocas y tenemos que verlo así, pero hoy de luego cuesta entenderlo. En 1475, Isabel se mueve a caballo por hace kilómetros y kilómetros a caballo todos los días, campos de batalla, batallas y acciones. Bueno, pues en un viaje que hizo de Toledo a Ávila a caballo, en Cebreros, en el pueblo que ayuda de Ávila a Cebreros, ahí parece que tiene contracciones abdominales fuertes y tiene un sangrado vaginal. Esto lo cuenta el médico que está haciendo el estudio de Isabel. Y entonces, ahí tiene un aborto. Un aborto, nace un feto de pocos meses que además era varón. Fijaos la tristeza, porque entonces aún no había nacido Juan, solo tenía una hija. Entonces dice a su médico, dice, para no poner triste al rey Fernando, que están deseando un varón como un regalo divino, pues hace jurar Isabel al médico, a su médico de cámara, otro personaje muy importante, que jamás diga nada al rey.
El caso es que Fernando se entera, porque Fernando, de luego, tiene que tener oídos en absolutamente todas las partes. Fernando se entera y parece que entra en un estado de tristeza tremenda cuando se entera de este aborto que tiene Isabel, pues montar a caballo realmente, ¿no? Era una vida pues muy diferente a la que podemos imaginar. Parece que Isabel se recupera en días, en un tiempo récord. Tenía un médico que se llama Lorenzo Badoc. Lorenzo Badoc, que era un médico judío. Fijaos, este médico elige, cuando se produce la expulsión de los judíos, elige marcharse el médico, no quiere quedarse, se va, y luego es reclamado por los reyes para que vuelva. Era un médico importante, un médico de confianza, y al final volvió. Además, por lo que cuentan las crónicas, debía ser un médico con bastante mala uva, y le cantaba a las 40 a la reina en ningún momento. Además, una vez que volvió, dijo, se acabaron los caballos, se acabaron los viajes, y si quieres un embarazo normal y con futuro, tienes que viajar menos kilómetros. Y bueno, y en fin, hablan de que este médico le hablaba muy, muy sinceramente a la reina. No, pues tras este aborto que hemos comentado, Isabel estuvo 8 años sin tener hijos. Fijaos lo que de hecho, fijaros, fueron al monasterio de San Juan de Ortega, que está en Burgos, que era un monasterio donde parece que el santo era, pues era un santo que si se le rezaba podía haber posibilidades de que llegara un hijo, y fueron allí a pedir un hijo varón al monasterio de San Juan de Ortega, otro monasterio impresionante si lo queréis visitar. Entonces parece que el santo les da suerte, porque se queda embarazada de Juan, del segundo hijo, del hijo varón. Fijaos, y como antes comentaba, la gran alegría. Cuando se queda embarazada Isabel de su hijo Juan, del segundo hijo, este médico, que hemos hablado antes, la prohíbe que se desplaza a caballo más de X kilómetros. Es decir, además se lo prohíbe taxativamente. Y entonces la propone que, en vez de a caballo, lo haga por vía fluvial. Tiene que hacer un viaje de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda, y entonces le propone que, en vez de a caballo, que lo haga por vía fluvial. Y ella lo acepta, le hace caso, y hablan que por primera vez en Sanlúcar, para de ser, esto ya es otro tema aparte, por primera vez en su vida, la reina Isabel la Católica ve el mar por primera vez, y parece que se queda extasiada ante tal vista. Digamos, qué detalle tan curioso. Bueno, pues en el 78 nace, 1438, nace el esperado varón Juan. Y bueno, por supuesto, con la tradición ancestral, bueno, pues igual se nombra los testigos del parto. Caballero de la corte, García Téllez, Alonso Melgarejo, Fernando de Ábrego, Juan de Pineda, en fin, todo esto lo cuentan los cronistas, que van al parto de la reina a ver cómo nace el niño. O sea, van a ver cómo nace para que no haya cambiazo. Es, de verdad, en fin. Igual, y aquí cuenta los cronistas, que la reina, como antes, pide ocultar su cara con un velo, y además aquí ordena apagar los candelabros que había para dar luz al ambiente. La verdad es que hay que ponerse... qué vidas, qué vidas. En fin. Bueno, este hijo Juan ya salió... nació con muchos problemas de salud. En fin, no es un tema que podemos entrar ahora, porque estamos hablando de su madre, pero bueno, puedo decir que llevó un mal... empezó mal, y de hecho pues acabó muriendo tempranamente. Enseguida de este parto queda embarazada otra vez Isabel, queda embarazada de la que va a ser Juana la Loca. Y aquí cuentan, como un detalle anecdótico, de la historia médica, ¿no?, de Isabel la Católica, que Juana la Loca fue amamantada por su madre, porque los anteriores hijos habían sido amamantados por nodrizas. Bueno, si no sabéis lo que son las nodrizas, son mujeres que daban... amamantaban a los niños por una retribución, ¿no? Bueno, pues él amamanta a Isabel a Juana, cosa que no había hecho con los dos anteriores hijos. Son datos por lo menos curiosos. En 1482 tiene un parto de gemelos, en el que nace María, la cuarta hija, pero la hermana gemela muere a las 35 horas. Bueno, pues en aquellos partos, fijaos que era temido el parto de gemelos, porque entonces estaba visto como el parto doble era como un, bueno, como un maleficio, ¿no? O sea, el tener gemelos en aquella época. Entonces se temía que Isabel tuviera gemelos. Bueno, y la superstición de la época. Pero el caso es que nace María y su hermana muere a los 2 días de nacer María. Pues imagina las condiciones de salubridad, las condiciones de... bueno, no me lo quiero ni imaginar. Y por supuesto, aquí no lo cuenta, pero imagina los testigos otra vez, en el parto de una y en el parto de otra. Allí los llamados a mirar. Así que los 5 hijos de Isabel nacen, pues eso, nada más repartidos por todo el reino. Una nace en Palencia, otra en Sevilla, Juan en Sevilla, otra en Toledo, en Córdoba y en Alcalá de Henares. O sea, lo que da una idea de ese nomadismo, ¿no?, que tiene la reina para atender a todos los asuntos del reino. Cosa que, de luego, sus antecesores no habían hecho. Pues fijaos, viendo dónde nacen sus hijos, nos damos una idea de lo que esta mujer se movió. Y al final, bueno, pues llegan los últimos días de Isabel...
Hablan de esto, hablan mucho los médicos de la corte que tenía, tenía médicos de la corte, asistentes de cabecera o físicos, se llaman físicos también a los médicos, es decir, tenía muchos médicos rodeándola, pero bueno, imaginaos los conocimientos de la época. Un año antes de morir, parece que tiene unas fiebres muy altas, que ya las había tenido tiempo atrás, parece que tiene alteraciones de ritmo cardíaco, o sea, parece que eso sugiere, según cuenta este estudioso, pues una dolencia de corazón. Tiene crisis de muchas llagas que le aparecen por todo el cuerpo, que le cuesta cicatrizar. Una extremada sed, empieza a orinar con muchísima frecuencia y esto esta persona lo achaca a una posible diabetes severa. Hacía mucho tiempo que Isabel de Castilla tenía derrames, esto textual en las crónicas, derrames por sus partes bajas, es decir, sangrados de esos partos tan complicados, bueno, y de esos problemas que tuvo durante toda su vida. Lo que obligaba, bueno, a las damas de su séquito siempre llevaban siempre unos lienzos de algodón para, como si fueran compresas, para secar los derrames de Isabel. La salud estaba muy tocada. Según Pedro el Monje, que es un cronista del siglo XVI, que esto prácticamente lo vivió, decía que estas pérdidas, estos sangrados de Isabel, eran consecuencia de, dice textualmente, una úlcera secreta que el trabajo y la agitación del caballo le habían causado en la guerra de Granada. Dice, su valor le causó el mal, su pudor lo mantuvo y no habiendo querido exponerlo jamás a las manos y miradas de los físicos de la corte, la acompañó en su muerte. Voy a repetirlo porque es lo que viene a decir que es una persona que tenía unos problemas de salud tremendos, tenía sangrados, tenía, de hecho se cree que era un tumor de útero, un cáncer de útero por lo que pudo fallecer Isabel. Pero fijaos cómo lo cuenta este cronista, diciendo, ella no quería decir nada por vergüenza y por no querer contárselo a nadie, ponerse en manos de nadie, ella lo ocultó y ahí solo le llevó a la muerte. Pero fijaos, os repito el párrafo porque me parece interesante, dice, consecuencia de una úlcera secreta que el trabajo y la agitación del caballo le habían causado en la guerra de Granada. Su valor le causó el mal, su pudor lo mantuvo, y no habiendo querido exponerlo jamás a las manos y miradas de los físicos de la corte, le acompañó en su muerte. Es una descripción que me parece increíble. En fin, una mujer valiente, evidentemente con su pudor, y jamás se puso en manos de un médico. A lo mejor, bueno, hubiera muerto igual, pero bueno, es un poco la cuestión. Otro historiador, este es de la época, habla sobre lo que le podía pasar a la reina y dice, había fístula en las partes vergoñosas y cáncer que se le engendró en su natura. Entonces nos dice este investigador que, viendo todos los datos que nos llegan aquí, dice, podría decirse, en un diagnóstico que hoy se podría dar, ¿no?, por estas crónicas, que podía tratar de un cáncer de útero. Y había provocado por ese movimiento absoluto a caballo, sin condiciones higiénicas, abortos, en fin. El último viaje que hace es el uno que hace de Segovia a Medina del Campo, donde fallece, fallece evidentemente viajando, o sea, pero bueno, hablaremos ahora un poco de su muerte al final. Y nada, y hacemos una pausa y ya vamos ya en el camino cuesta abajo para acabar esta maravillosa historia de este maravilloso personaje que es Isabel de Castilla. Bueno, empezamos ya la última parte del audio, ya un poco con conclusiones, con reflexiones. Ya digamos cómo se la ve después Isabel, ¿no? ¿Cómo ha pasado la historia? Durante los siglos XVI y XVII, la figura de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, fue, digamos, eclipsada por la figura de su marido Fernando el Católico, al que el cronista de su tiempo era le ponían como una persona inteligente, dispuesto, un buen negociador, una persona, un buen gobernante. Entonces se le comparó un poco con la poca empatía o la inflexibilidad que tenía Isabel, ¿no?, en su comportamiento. Decía un poco, era Isabel la mala y Fernando el bueno. Era un poquito como se le ve nada más morir. Ya más tarde, aparecen ya en el siglo XIX, por supuesto, aparecen el famoso romanticismo. Es decir, lo mismo que hablamos de que se ensalza el nacionalismo, como hablamos en muchos audios, del catalán, etcétera, el vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo con el nacionalismo español. Es decir, hay un elogio de la reina católica, de Isabel la Católica, y se habla de ella como un colmo de virtudes. Y entonces pasa su marido a segundo plano, es el catolicismo y la moral de Isabel su espíritu de unificación peninsular y religioso el que marca un poco el camino, ¿no? Es típico del 19, típico del romanticismo. Entonces, digamos, la figura de Isabel se exagera de alguna manera, ¿no? Entonces esto queda en los historiadores de la época y un poco lo que trasciende.
dando un paso atrás, porque me olvidaba, en 1815 el rey Fernando VII, cuando vuelve a España y restaura el absolutismo, creó la Orden de Isabel la Católica, que es una condecoración que hoy en día sigue existiendo. La Orden de Isabel la Católica. Más tarde, bueno, pues la imagen de Isabel, dependiendo de los gobiernos y los momentos, tiene altos y bajos. Tiene bajos en el momento, bueno, pues con las repúblicas. El rasgo de Isabel, eso del catolicismo, pues una cosa que se abomina de ello. Entonces, bueno, se va abajo. Cuando llega la dictadura de Franco, sube, es decir, la propaganda pro Isabel y la figura de esos símbolos de Isabel es llegada al extremo de la exageración. Es decir, de hecho, los símbolos de la dictadura toman el yugo, las flechas, el águila de San Juan, que era... Esto hablamos en el audio de símbolos. Ya me llevan muchos audios. ¿Cómo me refiero a un audio para aclarar ciertos temas? Por si os apetece escucharlos, ahí los tenéis a vuestra disposición. Es decir, el franquismo utiliza símbolos de los reyes católicos como suyos. La figura de Isabel se ensalza en este momento. Es en 1952 cuando se otorga realmente oficialmente a la Iglesia, mediante una bula, el título de reyes católicos a los dos, hace nada, año 52. Y en 1958 el arzobispo de Valladolid inicia el proceso para la beatificación de Isabel la Católica, de Isabel de Castilla. Entonces crea un equipo de historiadores para escribir sobre los puntos, sobre todo conflictivos, que tenía la reina en su biografía, como puede ser la expulsión de los judíos, la Inquisición, es decir, una serie de puntos negros que se intentan justificar para llevar a la reina a los altares a hacerla santa. Esto se paró por X motivos, tampoco está muy claro. Parece que hablan a los partidarios de la beatificación, de que hay un lobby judío que se opuso en el Vaticano, ¿qué tal? Hay una serie de cuestiones que no ha llegado esto a buen puerto de momento. Hay un empresario mexicano que es el que se ha financiado los estudios para relanzar la beatificación de Isabel, pero de momento no ha llegado a nada. En fin, y como cosas a favor de la beatificación, evidentemente está su comportamiento, su fe, su moral, su intachable comportamiento y, por supuesto, la unidad religiosa de España y la evangelización del continente americano, que evidentemente ya puso todo su interés y todo su esfuerzo, aparte del cuidado del indígena como una persona. Hay una serie de pros y contras. Bueno, ahí está, la beatificación de Isabel queda ahí. Entonces, podemos decir que Isabel fue una mujer cuyo objetivo era dar estabilidad y unión a un reino que estaba sumido en muchos conflictos. Eso es cuando ella llega. Es su primera misión. Ella vivió para reinar, parece que por designios divinos para ella, y este era su único objetivo. Siempre fue reina antes que mujer. Esto es muy importante. Importante la muerte de su hermano Alfonso. Muy importante que supuso, políticamente, y lo que supuso en su carácter y luego la trascendencia de la historia de España que tuvo la muerte de su hermano, el pequeño. Si su hermano no hubiera fallecido, hubiera sido rey realmente, porque la facción favorable a los hermanastros de Enrique IV hubieran triunfado. Si su hermano hubiera sido rey, ella hubiera acabado esa infanta prometida de cualquier rey, por lo tanto un rey portugués o donde fuera. Pero la historia de España hubiera cambiado completamente, ¿no? Luego, la herencia, la dinastía de los reyes católicos hubiera sido perpetuada sin ningún problema si su único hijo varón, Juan, no hubiese muerto. Son todo, reveses lo que se van produciendo. Además, la viuda él deja embarazada a su mujer cuando muere, hay un embarazo, póstumo, y ese niño muere también. Que también hubiera tenido sobre su cabeza la corona de los tres reinos, de Portugal, Castilla y Aragón. Esta persona también muere, este niño. O sea, entonces queda Juana como heredera, Juana la Loca. Y entonces, provoca que entre la dinastía de los Austrias en España, acabando con los Trastámaras. Es decir, la historia de España hubiera sido muy distinta si los primeros hijos de los reyes católicos hubieran tenido una evolución normal. Isabel luego históricamente ha sido cuestionada su legitimidad por unos autores. Unos dicen que era la reina ilegítima, la reina era Juana la Beltraneja, y otros dicen que sí, que no era mujer legítima porque Juana la Beltraneja no puede ser, lo que hemos hablado antes, no era hija legítima, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, sobre este tema sigue habiendo una pugna y cada uno puede leer la bibliografía que quiera, puede opinar o puede indagar. Pero sobre este tema no hay un acuerdo, evidentemente, sobre la legitimidad de Isabel a la llegada al trono. Luego está el tema de que se casaron sin bula papal, pero es un tema ya un poco más secundario. El tema es un poco la legitimidad en cuanto a Juana la Beltraneja. Isabel poco a poco fue formando su propia personalidad, ella sola, sus gustos, con la ayuda de estos personajes que la acompañaron, con Chacón, con Fernando de Talavera, es decir, con Gutiérrez de Cárdenas. Una serie de personas que siempre la rodearon y que la ayudaron mucho.
Se convirtió en una mujer dura, enérgica, que supo tomar decisiones, gran voluntad, determinación y muy claros sus objetivos. De alguna manera ella creía en su destino mesiánico, ¿no? Amparada por era un destino divino lo que ella tenía a cargo. Y bueno, y ya para acabar, antes del epílogo de todos los programas, un poco recomendaros un poco el viajar. ¿Qué viaje podéis hacer para seguir la ruta de Isabel? Yo hace ya años que formé un grupo de excursiones, pues como este podcast, ¿no? Si me va a gustar la historia y un poco divulgarla, y bueno, creé un grupo, unos buenísimos amigos que lo recorrimos miles y miles de kilómetros viajando, haciendo viajes históricos. Me los preparaba igual que preparo estos podcasts y hacíamos un viaje. Nos lo pasaba muy bien, llegó a ser un grupo de amigos, le digo, que aún los conservo muchos, y pasábamos bien, aprendimos historia. Hasta que realmente descubrí que esto de los podcasts, pues en vez de llegar a 50, 60, 100 personas que hacíamos los viajes, pues con esto llegas a 30.000. Entonces, pues decidí un poco cambiar el objetivo, pero estos viajes me dejaron mucha huella y son viajes que además me enseñaron mucho a valorar el patrimonio, ¿no? Y a vivir las cosas en los sitios. Por ejemplo, Isabel. Hay un viaje que se puede hacer. Es un viaje que hablo que es desde Madrid, pero se puede hacer desde cualquier sitio. Si venís a Madrid, podéis organizarlo. O sois de Burgos, o sois de Valladolid, o sois de Zamora, o sois de, me da igual, de Bilbao o de Orense. Es decir, son zonas que están cercanas y uno se lo planifica. Por ejemplo, ¿qué se puede ver de Isabel? Por ejemplo, Arévalo. Se puede visitar Arévalo, se puede visitar el castillo de Arévalo, se puede visitar... después uno puede ir a Madrigal. En Madrigal de las Altas Torres nació Isabel la Católica. Hay un convento, que no sé si estaba abierto, cuando estuvimos nos lo enseñó una monja excepcional, una mujer maravillosa, nos llevó a zonas que me consta que no se enseñaban en la época, es que no sé ahora cómo estará la cuestión, no lo sé, porque los conventos están quedando sin monjas y otra tristeza, ¿no? Que no hay quien lo enseñe ni quien los mantenga. Otro problema que tenemos importante en el patrimonio histórico. Entonces, bueno, si en Madrigal podéis ir al convento donde nació Isabel, ahí lo tenéis. Y además me recuerdo que aquella mujer nos enseñó la habitación donde dormía el matrimonio de Juan y de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, los padres de Isabel. Y estaba la habitación donde supone que estaba la cuna de Isabel. Bueno, pues estar allí donde estuvo la cuna de Isabel es realmente impresionante, ¿no? Y además en esa habitación tienen uno de los cuadros originales de donde sale un retrato de los reyes católicos. Una visita espectacular. Además, en la iglesia de al lado está la pila bautismal donde bautizaron a Isabel. Bueno, espectacular. Madrigal de las Altas Torres. No lo perdáis. Repito, Arévalo, Madrigal. Y luego podéis ir, por ejemplo, bueno, en Valladolid tenéis la casa del Palacio de los Viveros, donde se casaron. Otro lugar que es espectacular. Podéis ir luego a Tordesillas. En Tordesillas está la casa del Tratado de Tordesillas. Y el convento donde estuvo confinada Juana la Loca. Ahí donde fueron a ver a los comuneros. Otro tema, los comuneros. Fijaos si hay temas para tratar que aún no hemos tocado. Y luego, por supuesto, podéis ir a Medina del Campo, donde hay una casa museo donde murió Isabel. Allí en una esquinita de la Plaza Mayor, que es un casón nada, en fin, de nada, pues allí murió. Allí han hecho un pequeño museo, han simulado una cama, una habitación donde... Bueno, pues es muy interesante. Fijaos qué viaje tenéis tan interesante. Así, lo digo un poco de memoria, ¿eh? Esta zona para ver cosas de Isabel. Por supuesto, por si pudiera Granada a ver el sepulcro. En fin, tenéis muchos sitios para visitar. Pero este viaje así desde, digo, Segovia... Bueno, por supuesto, Segovia. He dicho Segovia, se me ha olvidado. Segovia, el Alcázar de Segovia, donde estuvo la corte de Enrique IV, donde Isabel pasó gran parte de su vida. Luego está en Segovia, muy interesante. Me estoy enrollando, pero creo que es interesante. Hay un palacio de verano de Enrique IV que está en el acueducto. Está, bueno, podéis buscarlo. Palacio Enrique IV en Segovia, que no es el Alcázar. Un palacio que tiene de verano, un palacio de caza, que es súper interesante, muy desconocido. Luego tenéis en la iglesia de la coronación, la iglesia de San Miguel Arcángel, que está muy cerca de la Plaza Mayor de Segovia, arriba cerca del Alcázar. Esa iglesia estaba antes donde está ahora la Plaza Mayor y esa se movió piedra por piedra a otro lugar. Bueno, pues en esa iglesia se coronó Isabel de Castilla. No sé, os diría mil... Un día puedo hacer un podcast de viajes y proponeros, no sé. Pero este viaje es súper interesante, súper interesante. Además, si lo organizáis todo lo que os he dicho, en una jornada o en dos, recorréis el personaje de Isabel de Castilla viendo las localidades, pues os documentáis en internet y un poco para ir, no ir a lo loco y un poco ver horarios y ver si están abiertos o tal, y merece la pena. Yo es que el convento de Madrigal no está abierto, imagino que no se enseña. Bueno, pues lo veis desde fuera y os imagináis, ves luego la pila bautismal, veis, no sé, un poco recorrer la vida de Isabel, viajando
y rememorando y, bueno, y comiendo bien y divirtiéndoos con vuestros amigos, con vuestra familia o solos, ¿no? Da igual. O sea, esto es una cosa que se vive muy internamente, por lo menos yo la historia la vivo muy, muy profundamente de manera introspectiva, ¿no? Porque además, cuanto uno más sabe y más le gusta esto, más lo disfruta. Puede dar el caso de que vayas con un grupo de amigos que les va, vale, pum, están deseando ir a comer o comprarse un souvenir y vosotros estáis disfrutando mejor de una pila bautismal o de un cuadro. Quiero decir que es una cosa a veces que uno lleva muy dentro y a veces es difícil compartirlo con la gente que lleva alrededor porque uno está en otro nivel de inquietud, ¿no? y de gusto por las cosas. Pero bueno, esto os puede pasar a vosotros seguramente y os habrá pasado. Por eso digo que es un viaje que si organizáis os lo podéis pasar muy bien. Y aprovecho para decir al Ayuntamiento de Arévalo y al Ayuntamiento de Tordesillas, al de Medina del Campo, al de Madrigal y al de Segovia, a toda esta gente, y incluso a Valladolid, a todos estos que he nombrado, que bueno, que me pueden hacer un regalito por haberlo nombrado en el podcast. Es broma, es broma. Bueno, acabamos ya. Se acaba el tema. Vamos al epílogo y terminemos el audio. Cada generación ha construido una imagen mental de Isabel en función un poco de las corrientes de cada momento. Como te comentábamos, en el siglo XIX fue exaltada por el nacionalismo español, fue descalificada por autoritaria y centralista con la leyenda negra, eso ha sido, bueno, por la religión, es decir, la leyenda negra se ha cebado con Isabel de Castilla. La dictadura de Franco la ensalzó como un personaje modelo nacional a seguir e imitar, y hoy en día es un personaje que se está rescatando del olvido. Se está metiendo en el contexto desde su tiempo y bueno, pero a pesar de ello, pues evidentemente, pues hoy se habla de Isabel, pues es un personaje, pues eso, católico, un personaje que representa pues ideas centralistas, conservadoras, en fin, ya sabéis, por las tonterías de siempre, y de ver la historia con los ojos de hoy. Eso es algo que queremos desechar con los objetivos, con los audios, es el objetivo de estos audios, ¿no? Ver a los personajes con los ojos de su época y simplemente conocerlos y disfrutarlos. Isabel lo que hace importante es establecer el concepto de autoridad del monarca que solo respondía ante Dios. Eso es la clave de la monarquía de los reyes católicos y de Isabel. Se proclamó reina de Castilla siendo la primera mujer gobernante de un estado europeo moderno. Ejerció una monarquía dual con su esposo, con Fernando de Aragón, y muy importante también, consiguió el control de la nobleza y del clero, que habían sido los protagonistas y los que mandaban en los reinados anteriores. Puso las bases para elaborar un estado moderno, sentó los cimientos de la unidad peninsular y dejó paso al concepto de España de una manera abierta y clara. España comenzaba a tener un papel preponderante dentro de su propia historia, como de la historia del mundo. España inició un despegue, digamos, de económico, político, y fue el centro de un imperio. Aquí se inicia la conocida como la monarquía hispánica. La monarquía hispánica comienza con Isabel y con Fernando. Llevó la unidad de la fe cristiana a la península, la unificó territorialmente cuando toma el reino de Granada. No olvidemos las ideas de Cristóbal Colón, cómo era una idea atrevida para su tiempo y cómo Isabel la aceptó, la escuchó y la llevó a cabo. Cómo pudo tener mucho que ver esa influencia que ella tenía portuguesa, es decir, ella estaba imbuida de esos viajes portugueses, de esa conciencia portuguesa de conocimiento y de descubrimiento. Isabel demostró que, a pesar de haber nacido en el siglo XV, la condición de mujer no era un obstáculo para ser reina, y de hecho lo consiguió. Pues a mediodía del 26 de noviembre de 1504, en esa casona situada en la esquina de la Plaza Mayor de Medina del Campo, a los 53 años, muere Isabel I de Castilla. Muere Isabel de Trastámara, muere Isabel la Católica. La reina que se sobrepuso a mil adversidades en tiempos imposibles para una mujer, adversidades que alcanzaron la vida de sus hijos, a los que vio, sobre todo, morir y sufrir. La reina que con mano firme sale de la Edad Media para entrar en la Edad Moderna y que unificó los reinos terminando con el último territorio musulmán en la península y que además patrocinó el descubrimiento de un nuevo mundo, aunque murió sin llegar a conocer el verdadero alcance de esa empresa. Para terminar, Baltasar de Castiglione, otro cronista de la época, describió a Isabel y su forma de gobernar, y como
colofón. Y dice este Baltasar de Castiglione: dejó tan buena memoria que parecía que continuara reinando después de fallecer. Si los pueblos de España, los señores, los privados, los hombres y las mujeres, los pobres y los ricos, todos no están concertados en querer mentir en lor de ella, no ha habido en nuestros tiempos en el mundo más glorioso ejemplo de verdadera bondad, de grandeza de ánimo, de prudencia, de temor de Dios, de honestidad, de cortesía, de liberalidad y de toda virtud, en fin, que esta gloriosa reina. Amigos, terminamos este audio. Como siempre os digo, vamos a intentar que la gente lo conozca, vamos a intentar que contagiar nuestro gusto por la historia a nuestro entorno. Si no es con estos podcasts, pues que vosotros os lo contéis, que vosotros llevéis a la gente de viaje. No sé, tenéis mil formas y bueno, y de esta manera me ayudaréis a que ese trabajo tenga un sentido. De hecho, ya lo estáis haciendo y bueno, pero siempre cuando acaba cada audio os lo repito. Muchas gracias a todos, de verdad, y pronto nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo. Memorias de un tambor.